like old paint, all dried up. Mother's words so absurd, so right on. Crawl away from the car. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos como cada martes, ahora en un horario un poco más apropiado, un poco más temprano, a este programa de ustedes, Galaxia, un programa que inicialmente y mantenemos la defensa de la seguridad social, pero hemos tratado de enriquecerlo con la economía política. ¿Qué es la economía nacional? ¿Cómo se va la política cercenando a cada uno de nosotros como ciudadanos para poder retirarnos lo que con tanto esfuerzo de muchos, pero muchos años en el caso de adultos mayores, fijan un patrimonio como lo es un patrimonio real, el derecho a una jubilación, a una pensión. Pero más allá, ¿cómo es el derecho a tanto esfuerzo de un padre por lograr que un hijo se acerque a la educación? ¿En dónde? La noticia más triste el día de hoy es la información que se vierte el fin de semana sobre los aspirantes a estudiar o a cursar la educación media superior. Es muy triste que se le vierta al México joven, al México que está esperando la luz en las necesidades de cada hogar, que se le vierte esta información en donde el número de aspirantes se reduce. Ya no son tanto los jóvenes que quieren estudiar, pues la preparatoria, la vocacional. ¿Cuál es el problema en México? Bueno, esta es una parte que hemos tratado constantemente de informar a través de un panel integrado por Farina Cano. Muy buenas noches, Farina Cano. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente sintonizándonos. Y bueno, pues como todos los martes, aquí estamos para informarles de las actividades que hemos tenido y obviamente las cuestiones del Seguro Social. Muchas gracias, Farina. Y bueno, pues ustedes preguntaban el fin de semana o la semana pasada qué había pasado. Pues tenía un problema Farina Cano y no pudo venir, un problema de trabajo. Pero bueno, para nuestro amigo el Fisgón, parece también audiente de nuestra voz radio.tv, pues para ellos, nuevamente, la presencia de Farina Cano con información y también acompañando el panel. Jesús Ayala igual. Jesús Ayala con un problema de salud que pues hoy parece que lo vemos ya muy recuperado. En silencio, ya me lo contagiaron los jubilados y pensionados que no hablan. Ahora Jesús ya tampoco quiere hablar. Ya se quedó por una parte por ahí, pues, el deseo de Jesús de que dicen, hablen, parece que estamos haciendo las cosas mal, pero ahora Jesús no habla.
Está de regreso Jesús Ayala con el tema de pensionados, jubilados en el Seguro Social. Buenas noches, compañeros pensionados y jubilados. Pues nuevamente estamos dándoles lata por aquí para que nos hablen y nos digan sus dudas que tengan y se las podamos aclarar. Esperemos que sea de su agrado este programa. Y bueno, este programa lo hemos preparado con una información en el caso ya pues ampliamente conocida en México, en el mundo. Un país con 120 millones de habitantes en el cual el gran porcentaje ya empieza a ser personas de la tercera edad, personas adultas. El país empieza no a envejecer, sino a ser más maduro, a tener más gente preparada, más gente de experiencia, que por el lado contrario lo ven como si fuese personas que ya no deben o no tienen cabida en la vida nacional. Este es el programa que te preparamos el día de hoy, el envejecimiento del pueblo mexicano y lo que en un momento dado nos engañan todos los días y nos dicen, hay una serie de candidatos que buscan que tú los contrates o que los contratemos todos por un periodo de 6 años este 1 de julio. Estas personas que buscan ser contratadas, una de ellas con el cargo de presidente, no ha tocado en ningún momento un comentario referente a una condición de vida de un mexicano. A la edad que presenta hoy, en su gran mayoría, los mexicanos, y a esa proyección que tenemos de aquí a 2030, de llegar ya a un número aproximadamente de un 30-35% ya de la población, pues en edad ya muy adulta y con una serie de carencias muy altas. Vamos a hablar sobre eso, el envejecimiento de la población. Vamos a tocar el tema con un poquito de mayor calma sobre lo que estamos tratando de imponer como ciudadanos ante un decreto que toca el tema que, pues ellos dicen que no está privatizada, pero yo te puedo preguntar a ti, ¿cuántas veces tomas agua de la llave o tomas agua que no sea embotellada? Agua que no la compres, un vaso de agua, un vaso de vino blanco, vino tinto, todo esto es parte del agua que tenemos que pagar, pero que ya no es gratis. En algún momento México tenía esa factibilidad o ese gran beneficio de las cuencas nacionales que abastecían a la población con agua. Hoy resulta que pues van a abastecer a los intereses particulares, industriales o, entre comillas, de aquellas personas que han sido nombradas como magnates o han sido distinguidas con ese, pues, vamos a decir, adjetivo o ese nombramiento de magnate, a los cuales les debemos de cargar la responsabilidad de lo que hoy México tiene como carencia mayor: el agua en cada hogar mexicano. Vamos a tocar ese tema, vamos a llegar con lo que será la parte que se ha instrumentado. Jesús Ayala ha preparado también, porque pues ha trabajado mucho, fue a Hacienda, ya presenta lo que es la primera petición que les había a ustedes comentado la ocasión, hace 15 días, la última ocasión que estuvo aquí presente, en donde hablaba del proceso en el que el Seguro Social le dice hoy a sus jubilados, tienes que presentar tu declaración anual de impuestos después de cerca de 29 años, 30 años, en algunos casos 35, 40, porque ya son jubilados, y no la habían presentado nunca, pero ahora les dice que ya la van a presentar. Entonces se va a tocar sobre ese tema, en donde ya algunas asociaciones de jubilados han tomado en consideración esta opinión de Jesús Ayala, y él ya fue a Hacienda. Les va a explicar qué hizo en Hacienda, qué hizo en el SAT, porque el SAT depende de Hacienda y el SAT es el sistema de administración tributaria. Es quien fija las normas de recaudación y es quien establece las formas en las declaraciones de impuestos o la determinación de ingresos. ¿Recaudación? Sí, hay que decirle que en el caso de jubilados y pensionados, pues aún con 70 años de vida, con muchas carencias, siguen pagando un impuesto.
hay que decírselo a la recaudación, pero hay que pasar también al área que se llama de administración, fiscalización, para decir, tengo la necesidad de realizar mi declaración anual y de acuerdo a la orientación que presenta el SAT para el contribuyente, requiero que me establezcas una ventanilla para que me atiendas y me digas cómo te voy a presentar a mis 70 años o más de 70 años una declaración anual cuando tú eres el responsable de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Sí, él es el responsable, fiscalización, quien tiene a cargo el padrón de contribuyentes, conoce de los ingresos que tiene cada trabajador en el Seguro Social y también conoce, o debería de conocer, yo digo, que el retenedor, que es el patrón, le ha enterado los pagos de impuesto o de dinero retenido. Y si lo ha hecho, ¿cómo le ha otorgado la facultad de no tener la firma electrónica para la declaración de estas personas? Esto es el área de fiscalización, en donde también se tiene ingresado un documento por parte de Jesús Ayala, y no nos vamos a quedar en la posición de decir, dispongan de un pueblo, como lo dije al inicio con mucha claridad, un pueblo que tiene sabiduría y que tiene la edad madura para poder administrarse. No nada más es eso, es convocar a quien en México representa los derechos humanos de la ONU, a que conozca del caso de la violación de los derechos humanos a personas jubiladas que les hacen una exigencia que, de acuerdo al artículo 14 constitucional, si existiese legalmente la obligación, no la van a poder implantar en ellos, porque no pueden aplicarla retroactivamente a personas que en su momento nunca declararon, aún a pesar de rebasar los ingresos establecidos dentro de la ley. Esto es lo que estamos hoy en el escritorio, en el staff, pues tratando de llevarte a cabo con documentos la información y darte la línea a seguir en cada esto. Es el programa del día de hoy. Tenemos por ahí también un agradecimiento muy grande al municipio de Singuilucan, en Tulancingo, Hidalgo, quienes nos han distinguido con consultarnos sobre la situación de cómo instrumentarle una denuncia penal a un presidente municipal. Y el día de ayer, Farina Cano, Jesús Ayala, por allá en el estado de Hidalgo, en Tulancingo concretamente, fue presentada por parte de la población una denuncia penal en contra de su presidente municipal. Y el saludo lo vamos a orientar todavía más abajo, hacia Mérida, por los grandes, grandes momentos que se vivieron con las personas de Mérida cuando fuimos a presentar la petición o el mandato ciudadano a esos candidatos que quieren que los contratemos el día 1 de julio. A ellos un saludo enorme, a Scarlett, a su esposo May, a Jorge por allá, y a Colima, que el día de hoy también en el estado de Colima, concretamente Coyutlán, se llevó a cabo una audiencia con Juan José Ávila, en el que fue llevado ante un juez de control por imputación en daño a una pluma, en que le quieren ejercer el hecho de que la concesionaria no cobre las tarifas o el peaje y que se lo quieren cobrar a Juan José Ávila. A él y a todos nuestros hermanos que están en la lucha por la economía nacional en carretera, un gran saludo. El estado de Guanajuato, que también por ahí recibimos una llamada en algunas consultas de por qué motivo es conveniente recordar que la gran Tenochtitlán, que se constituyó en 1800 y tantos después de la llegada de los españoles, la gran Tenochtitlán había sido establecida a un costado del lago o del vaso de Texcoco, y que eran chinampas que dieron lugar a esta gran metrópoli mexicana, el día de hoy Ciudad de México. Comentan del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El hecho es que ahora te dicen qué tan bueno es que concesionemos el aeropuerto a su término o que demos la concesión desde este momento y nos hagamos como el tío Lolo. Pues fíjate que, órale, se lo dejo a Farina, que es mi amiga, que es integrante del panel, y órale, entra, Farina, como puedas, pero enriquécete.
O cuando ya terminemos el aeropuerto, invitamos a Jesús Ayala y le damos la concesión a Jesús Ayala. ¿Cuál es la idea de tener un aeropuerto de primer mundo si no lo va a administrar el pueblo de México? ¿Cuál es la idea de la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar créditos en algún momento y señalar las líneas de infraestructura nacionales, pero con la utilización del dinero de las jubilaciones y las pensiones? Un dinero que no es autorizado para tal efecto, pero por ahí está el comentario de Carlos Slim cuando nos dijo: si ese aeropuerto no se construye, recuerden que está el dinero de los fondos de jubilaciones, las Afores. Ahora nos vienen y nos dicen, ¿lo concesionamos antes o lo concesionamos después? Esos son los comentarios desde Guanajuato, en donde piden que ampliemos un poquito más por la vía de las redes sociales la información al respecto. Pero bueno, para cada uno de ustedes el programa está instrumentado sobre la base del Seguro Social, el envejecimiento, la carencia de camas, las Afores. Por ahí vamos a las Afores. Vamos a hablar de todo esto y vamos a ir al primer corte musical, muy breve, y arrancamos contigo en Galaxia con la información referente a jubilados y pensionados, el envejecimiento, las Afores, y vamos a cerrar con la parte más importante en el momento nacional, el agua, y quienes hacen una solicitud para llegar por 6 años a la presidencia. Estás en Galaxia a través de nuestra voz radio.tv y vamos al primer corte musical. Regresamos de lleno. Es breve, teléfono en cabina para quienes nos siguen ya dentro de la transmisión de Facebook. Saludos. Bueno, saludos para María Guerrero, Diego Santos, para Carlita Cárdenas, para Alfonso Núñez, Esparza Núñez, para Das Castillo, Itza Díaz, Ale Espi, que manda saludos desde Colombia, Ibagué, Tolima. Colombia está presente y no estamos en el Mundial, ¿eh? Saludos para cada uno de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos al primer corte musical, regresamos con ustedes. Léelo para que hables, para que conozcas. Que te va a tocar decirle eso. O sea, ¿cómo les digo que tú lo hiciste? Mira. De reforma del día de ayer. Es Colombia, Tolima, Colombia. ¿Sí? Hola, ¿no? ¿Cómo ves, José Manuel? Colombia. Muchas gracias. Tenías una auténtica guerra de dos ejércitos a ver con todo. Bueno, eran las fuerzas revolucionarias que no pudieron ni con la ayuda de los norteamericanos aplastarlas. Pero los niveles de violencia, que por ejemplo las ciudades, no les doy detalles, pero aparecían en la puerta de tu casa bolsas con restos humanos. Ahí está su casa. No mames. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente.
hoy tenemos aquí por parte de Peña Nieto en la nómina a una de esas personas que tú también ya lo habías dicho. Nada más que esos grupos eran la propia policía de México, que se quitaron de un lugar. Y de aquí yo me di como un pacto. Estamos de regreso en tu programa Galaxia, a través de nuestra voz radio.tv, un medio alternativo como lo hay en el mundo, un medio alternativo de mucha calidad, lo decimos nosotros. ¿Por qué lo decimos? Porque el simple hecho de que tú nos veas, de que tú estés del otro lado, es calidad lo que emana de este lugar. ¿Qué buscamos a través de estos medios alternativos? Bueno, pues que como el programa pasado encuentres la voz de una persona, un joven, Hanspa, reprimido por el estado actual, o quienes ocupan el poder, quienes están sentados o fueron contratados en los anteriores 6 años, ¿cómo es que arruinan la vida de un joven por 4 años? Bueno, estos medios permiten que muchos de ellos, muchas personas que en ocasiones tienen los problemas sociales ya demasiado agudizados, tengan la oportunidad de acercarse a través de un micrófono abierto, un micrófono que no te restringe, y puedan expresar su sentir, puedan informar y puedan solicitar apoyo. Eso es lo que buscamos a través de todas estas emisiones o tantas veces que hemos dicho. Somos el número uno, queremos inquietar a los demás a que abran el micrófono en una localidad como Oaxaca, en donde tendríamos que ser muy claros. Es la parte más importante, es la parte más importante en una lucha. Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tabasco, esas partes como Tamaulipas, donde el ver morir a una persona es como si vieras que sale y se mete el sol. De una forma tan cruel, tan sádica, es la forma en que el actual personal a cargo de que esta administración del gobierno mexicano de calidad de vida, ha hecho todo lo contrario y ha montado sobre las partes de los medios de comunicación un gran porcentaje de dinero para lograr que un sistema caduco, muerto, asesino, un sistema que tiene hoy en la pobreza aproximadamente 65 millones de mexicanos, te hable de solicitudes de empleo
para un primero de julio. Esto es el tratar de motivar que se abran los espacios de información para que cada hermano exprese, como en ocasiones hemos recibido llamadas de Estados Unidos, de los diferentes estados. Hoy hablan de Colombia, hemos recibido llamadas de Europa, en donde los mexicanos que radican fuera de fronteras no están viviendo un paraíso, ¿eh? No están en un mundial ingiriendo bebidas alcohólicas, están jugando con los minutos, con los segundos de su vida para lograr un estatus de vida en la cual puedan mantenerse fuera de fronteras. No es lo mismo el territorio nacional que el territorio internacional, en donde te fijan las políticas de vida bajo otros estándares, no como aquí, de muerte. Te los fijan con mucho trabajo, con muchas, pero muchas carencias en cuestión al respeto a los derechos humanos, la evidencia Norteamérica, el separar a familias, el romper tejidos sociales cuando ellos promueven derechos humanos, es algo muy lamentable para todos nuestros hermanos fuera de, pero qué mejor que un espacio como este te dé la oportunidad de expresarte, que te dé la oportunidad de conocer qué sucede en un estado de la República, concretamente un municipio Puebla colindante con Veracruz, hablamos Saltillo la Fragua, carencias un pozo de agua, es el gran anhelo tener un pozo de agua, y cómo es que en Chipilo, Puebla, en la misma entidad federativa, en un estado libre y soberano, se le otorga un particular la perforación para un pozo de agua para extraer agua y realizar una construcción de departamentos de una unidad habitacional. Esos son los ángulos demasiado contrastantes en la vida nacional, en las cuales la información no te llega, no sabemos qué ocurre, cómo se defienden, pero en un mismo estado ves las dos vertientes. Aquí tenemos la información, hemos sacado al aire tanto la defensa de Chipilo, Puebla, en el que ellos están, pero con una manera muy ordenada y muy educada, peleando porque se termine una concesión para una perforación de un pozo de agua o la extracción de agua a través de la perforación de un pozo. Y también cómo ha estado Rosendo Hernández constantemente hablando de que ya está hasta el gorro, de que allá no les den los elementos suficientes para que se perfore un pozo y tenga agua a la población. Qué contrariedades, pero bueno, es la parte que queremos nuevamente llevar hacia cada uno de ustedes, Arturo Morales, el doctor Arturo Contreras en Tulancingo, quienes nos siguen a través de la transmisión, Alfredo Ayala, las compañeras también Digna, la compañera Juanita y algunas otras más que nos dan seguimiento, Lupita, que nos dan seguimiento a los programas, constantemente vierten la información en lo que son sus colonias, en lo que son sus redes sociales, en donde ya tenemos la oportunidad de decirte, podemos ser vistos a través del Facebook por el gran interés que han mostrado diversas personas en redes sociales. Y ya abrimos también esa parte en el Face, Nuestra Voz Radio.tv, en lo que es YouTube, que es donde transmitimos Nuestra Voz Radio.tv, y también en Twitter, donde tenemos @NBR Radio. Ahí es donde ya las redes sociales tienen conocimiento de muchos ciudadanos y es la voz organizada del pueblo que te lleva, en el caso de Galaxia, cada martes un pequeño segmento de la vida política social y el segmento del Seguro Social, que es fijo y permanente. Y para el caso, vamos a entrar en concreto, escuchando a Jesús Ayala con lo que es la presentación, exhíbela, ¿no?, de lo que sería un escrito dirigido. ¿A quién se lo dirigiste? Bueno, aquí tienen el escrito que ya entregamos y se lo dirigimos al licenciado Antonio González Anaya, el titular de Hacienda, y pues dando cumplimiento a lo que le están exigiendo a los pensionados y jubilados, ¿no?, que se deben de declarar. Lógicamente, pues para hacer eso, pues más que nada, el primero nos deben de, pues, ¿cómo se podría decir?, establecernos en qué lugar o en qué parte iremos a ir,
porque pues no somos ni 5 ni 10, somos unos 200,000, entonces no está tan fácil la tarea. De dónde se sacaron este as de la manga, pues solamente que haya metido ahí su cabecita González Anaya, porque como él ya estuvo acá en el Seguro Social, yo creo que ha de pensar que allá en Hacienda no trabajan y que acá el Seguro Social va a tener mucho trabajo, porque pues no, la verdad no encontramos, o sea, motivos como para eso. Pero aquí ya está el oficio donde se está solicitando y que ellos nos deben dar reportarnos a partir de cuándo y así poder cumplir pues a las exigencias que según están pidiendo, que lógicamente también falta ver qué opina el Seguro Social, porque allá en Hacienda, yo les vuelvo a repetir, ellos dijeron, no, es que eso lo tiene que hacer el Seguro Social, pero pues mejor, como dicen, papelito habla, y por eso ya se metió el oficio y exigiendo lo que ellos están estableciendo. Entonces vamos a ver quién tiene la razón, si el Seguro Social o Hacienda. Para el caso del documento que presenta Jesús Ayala, está asignado por servidor y por Jesús Ayala, pero en representación de jubilados y pensionados con conocimiento de las asociaciones de jubilados. Algunos de ellos han presentado demasiado interés en cuanto a la situación que prevalece, con una falta de información, con una situación que es completamente de miedo, así lo decimos claramente, para una persona jubilada, una persona o pensionada por alguna situación de salud en el Seguro Social. A ellos se les informa que por nuevas disposiciones fiscales, que vamos a decir también aquí en el mismo comentario, no existen disposiciones fiscales, las misceláneas fiscales no han cambiado y no se ha incrementado ningún requisito para que el día de ahora se le diga a un jubilado, tienes que hacer tu declaración anual, que sí está establecido, los límites en los cuales quien es trabajador en activo y que tiene un solo patrón, el patrón está obligado a retener el impuesto correspondiente sobre productos del trabajo, enterarlo a lo que es el SAT, el sistema de administración tributaria, y darle a conocer a su trabajador a través de un comprobante que él ha entregado sus descuentos a Hacienda. Este es el procedimiento normado, ¿eh? Para el caso del Seguro Social, no hay ningún trabajador que el instituto le haya entregado en mano un comprobante en donde le haya declarado sus impuestos o la retención de sus impuestos. Aquí llama mucho la atención esto que les estamos informando por los siguientes aspectos. Es dinero, y el promedio de trabajadores o no el promedio, más o menos la nómina de activos, está aproximadamente en 360,000, 380,000 trabajadores aproximadamente. Más o menos 360,000, 380,000 trabajadores, de los cuales, con la nueva circunstancia de desprotección en la seguridad social, están siendo superados los compañeros o los trabajadores de base por trabajadores de confianza, los cuales en algún momento están siendo contratados bajo una consideración de algunos honorarios asimilados a sueldos y salarios, que son los que tienen que presentar su declaración con su constancia de retención de impuestos. Pero en el caso concreto, con un ejemplo mayor, quisiéramos hablar en una situación muy, muy clara. El director jurídico o el director de fiscalización, ¿quién le presenta la declaración a cada uno de ellos? Porque el caso es que son funcionarios de mandos medios y mandos superiores. Si existiera claridad y transparencia, tendríamos que conocer a través del Reglamento Interior de Trabajo una posición en la cual un trabajador, invariablemente, a no operar esto, debería ser informado los periodos en los cuales él puede recibir información concerniente a su declaración de impuestos. Para tener certeza
que el peso que te retienen del pago correspondiente a tu sueldo se lo entregan directamente al SAT para beneficio nacional. Pero no ha habido comentarios de este tipo, ¿eh? O sea, el comentario que generalmente encontramos con compañeros Jesús Ayala, con enfermeras, con médicos u otros, es el hecho de decir, puta, no, yo no quiero problemas. Yo les voy a pagar directamente, contrato mi contador y mi contador que declare. Pero ahí es donde creamos un divisionismo, un abismo, una brecha y un abismo muy, muy amplio entre quienes pueden tener la disponibilidad económica de pagarle a un contador y quienes, por la misma situación de vida y de remuneración económica, no alcanzan con la posibilidad de contratar a un contador para que le hagan su declaración. Bajo esta circunstancia, este documento que se presenta se establece con el siguiente texto. Por este medio, y a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice, y es la parte que se soporta, entre comillas, si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Bueno, es si las autoridades fiscales, hablemos de Hacienda, y ser un órgano centralizado, un organismo público, el Seguro Social, y Hacienda ser la retenedora o quien fija las políticas fiscales a través del SAT, se conoce de antemano que el Seguro Social le ha estado enterando las retenciones de impuestos. A la letra y a la voz no nos consta. Bajo esa circunstancia, se establece dentro del mismo Código Fiscal, en este artículo 6, que el señor que es del Seguro Social y que le representa a Hacienda la información de sus trabajadores, el señor Jesús Ayala tiene 15 días antes de que llegue el día 30 de abril para que le suministre la información total de sus trabajadores, Hacienda corra sus programas y le determine el pago de impuestos correspondientes por sus trabajadores. Así está. Continúa el texto. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado de las disposiciones respectivas. Aclaramos dos puntos. Los 15 días que te establecen es para que tú suministres la información. Nuevamente, el señor del Seguro Social me retiene a mí mi impuesto. Él le tiene que decir a Hacienda, a este señor, que es mi trabajador, le he pagado X cantidad, le retuve tanto, te informo, para que tú realices la declaración anual y me establezcas cuánto es a cargo, si es que lo que pagué está bien o tengo que pagar algo adicional como patrón por las retenciones mal realizadas a mi trabajador. Entonces, se da por entendido que cuando el plazo vence, que es el día 30, ellos ya tienen la información y de igual manera ya saben que se retuvo real o correctamente el impuesto a cargo del trabajador. Entonces, continúa señalando lo que dice este artículo. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante oficinas autorizadas. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. ¿Sí? Hay periodos en donde se hacen los pagos cuatrimestrales, el IVA se paga mensualmente. Bueno, en el mismo periodo no puedes variar el manejo. Si el periodo es el año fiscal, en el periodo ya establecido inmediato anterior, tú fijaste que al mes de abril tú le entregabas o suministrabas toda la información para que concluyera si el impuesto retenido entregado era real, pues simplemente te diera el acuse correspondiente y la empresa, que es Jesús Ayala, el Seguro Social, me corriera la información correspondiente, me entregara constancia de que presentó mi declaración de impuestos, que los pesos que me quitó no se los quedó el Seguro Social, que es Jesús Ayala, sino Jesús Ayala se levanta de esto, va y se lo entrega a, supongamos, en el caso del SAT, que sería, en el caso simulado, Farina Cano. Llega con Farina Cano, aquí está la declaración,
son tantos millones de pesos que son los trabajadores del Seguro Social. Simplemente corre sus programas, empalma su información y sale la captura de recaudación del impuesto del ejercicio inmediato anterior, del año anterior. Esto es recaudación en el SAT. De igual manera, le tiene que correr la información a una tercera persona, que es el área de fiscalización. El área de fiscalización no puede generarme una visita de auditoría, un requerimiento de pago, porque Jesús me quita mi impuesto, él lo entrega como seguro social al SAT, el SAT le da entrada y Farina Cano, que es de la parte de recaudación, le informa a fiscalización que ya se realizó la entrega del impuesto correspondiente de Arturo Calva. De tal manera que dentro de este escrito se dice: solicito respetuosamente audiencia pública a fin de atender las disposiciones establecidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a la presentación de declaración anual de impuesto sobre la renta a cargo de jubilados y pensionados de la mencionada institución. Por lo anterior, considerando la orientación personal que se establece en su sitio de internet, que considera el servicio de asesoría y orientación personalizada que se brinda dentro de las diversas áreas de servicio al contribuyente, motivando y apoyando el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, le solicitamos se designe, asigne una ventanilla de atención con horario de servicio para cerca de 210 mil jubilados en el país para recibir la atención e información que permita conocer el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del retenedor de impuestos. Sí, queremos saber cómo jubilados y pensionados, Jesús Ayala y muchos otros, qué disposiciones fiscales tiene a cargo el Seguro Social para cumplir con la declaración anual. Queremos saberlo, porque durante los años que se han trabajado me han retenido el impuesto, más los jubilados y pensionados. Entonces queremos preguntarle a Hacienda en una ventanilla: infórmame con respecto a los últimos 5 años, cómo te enteraron mi retención de impuestos. A través de una declaración anual, cómo se realizó, toda vez que yo no he tramitado mi firma electrónica. Infórmame, Hacienda, porque esto es transparencia para efectos del entero o entrega de dinero de impuestos. De tal manera que ya entregando esta información, señalando y validando, la ventanilla queda permanente para todos, en toda la República, en todas las áreas autorizadas del SAT, para que se acerquen a Hacienda en el horario que nos van a señalar, que se los vamos a difundir, y consulten directamente cómo te presentaron la declaración de los últimos años. Y si es que no hay la necesidad, porque nuevamente te siguen reteniendo a ti y sigue siendo no informado, pues que lo siga presentando el Seguro Social, pero con la única, ahora sí, diferencia, que corran la copia de entrega de la declaración y del impuesto a cada jubilado, aquí con su sello, como está este documento, le digan a Jesús Ayala: esta es tu declaración de impuestos del año 2017 que se presentó en 2018, o la del 2018 que se va a presentar en 2019, aquí están tus impuestos pagados. Tenga Jesús Ayala sus impuestos pagados. Este mismo documento se entrega como copia, pero para, no conocimiento, para que la atiendan dentro de las responsabilidades que tiene el titular de la Jefatura de Administración Tributaria del SAT, de recaudación y la de fiscalización, que ellos tengan toda la información correspondiente de esto y ellos le puedan también dar respuesta a cada jubilado y pensionado. Infórmales que eso allá al detalle en dónde se entrega el primer oficio, que es Hacienda, dónde está la Secretaría de Hacienda, que esa es una de las situaciones de desconcierto, porque podrás ver que dice SAT, ahí no está González Anaya. Ah, no, es acá en Palacio. Por eso, infórmales, o sea, bien. Ese ahí, como si fueran ustedes... No, ¿van ustedes a Palacio Nacional? Bueno, o sea, les estoy tratando de explicar. Sí. Si van el metro o pueden ir en coche. O sea, en qué salida deben de salir. Por el lado de la catedral. ¿Del lado de la catedral? Y dan así siguen, atraviesan nomás la callecita y siguen sobre la
sobre la banqueta. ¿Calle para, Moneda? Bueno, la calle, si no, no me acuerdo. Sí. Por eso decía yo, saliendo de la... atraviesan y se siguen. Y ahí van a encontrar las oficinas de Hacienda. Una puerta que está en el lado de Palacio Nacional, un costado de la catedral. Del lado de frente está la catedral, del lado izquierdo está la puerta. Y ahí te registras para entrar a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda. ¿Con qué motivo te registras? Es con el motivo de hacer la entrega en la oficina de González Anaya de un escrito como esto. Ahí encuentras a la Secretaría de Hacienda, ¿eh? Ahí se comparte, por desconocimiento nuestro, muchas de las ocasiones uno dice, pues no es que es Palacio Nacional, no, ahí única y exclusivamente debería de ser Enrique Peña Nieto, pues no, hay salas de eventos, tenemos ahí algunas cuestiones de exposiciones, pero ahí despacha González Anaya, ahí como que nos reímos, ¿no? Porque el dicho más, o el adagio más viejo es, al ojo del amo, engorda el caballo. Tengo dos preguntas aquí que nos hacen nuestros televidentes. Juanita Quiroz pregunta que ¿cuántas cotizaciones debe de tener un trabajador para pensionarse? Bueno, miren, las cotizaciones que tenían en la Ley General del Seguro Social, en la original antes de 1997, son 500 cotizaciones. Eran 500. Si tu número de afiliación es mucho antes de 1997, tendrías que hacer valer el 14 constitucional y establecer con 500 cotizaciones un, aquí sí es lo más difícil, un pedimento oficial a la Suprema Corte de Justicia de la aplicación del artículo 14 constitucional, en donde no te deben de aplicar la nueva disposición del sistema de ahorro para el retiro, en donde te fijan 1,250 cotizaciones con un agravante mayor. Si eres una persona que tienes más de 1,250 semanas de cotización, pero tu edad es de 60 años, de 59 años, y dejaste de trabajar o no has trabajado un año antes, te obliga el Seguro Social, nuevamente, una forma cruel y sanguinaria, porque a nadie van a contratar para jubilarse o pensionarse, salvo en la historia mexicana, en la Cámara de Senadores, existió un caso, pero altamente lesivo para el país. Lesivo es dañino. Alfonso Lujambio le dieron la investidura de senador única y exclusivamente para morir de cáncer y poder tener una pensión como senador. Contra todo el Estado de Derecho vigente, la violación al Estado de Derecho mexicano fue realizada por la Cámara de Senadores al investir como senador Alfonso Lujambio para que alcanzara sus beneficiarios con conocimiento de causa, algo que tampoco es permitido, que ya se le aproximaba la muerte por enfermedad, una enfermedad crónico-degenerativa que era cáncer. Cáncer terminal. ¿No? Cáncer terminal, en fase terminal, le dan el reconocimiento de senador y obtiene una pensión como si hubiera trabajado siempre de senador. Para el caso del Seguro Social, te desconocen el derecho que tienes ya establecido antes de 1997. Te mandan a las cuentas individuales, te generan el pedimento de 1,250 semanas de cotización con la condicionante que para reactivar tus semanas tengas que trabajar como mínimo un año. Y después de ese año, hacerle la petición al Seguro Social para que te reconozca tus derechos como pensionado, o su obligación y tu derecho. Con la otra circunstancia, ya no las paga el Seguro Social, son a través de las cuentas individuales. Es algo que se va a extender en información, algo que existe en México, pero hoy lo quieren tratar de tirar a como de lugar, porque es la base jurídica que habla de quiénes tienen un número de afiliación con una fecha anterior a 1997, que fue la ley del SAR, la ley del sistema de ahorro para el retiro, en donde si tu número de afiliación era con antelación al 97, tiene reconocimiento del artículo 14 constitucional que dice ninguna ley en forma retroactiva es aplicable en perjuicio de terceros
o sea, de algún ciudadano. Eso es lo que te debería de garantizar en el caso el número de afiliación que tienes con mucho, con otorgamiento de mucho tiempo atrás a 1997. Y Adriana Santoyo Hernández pregunta que si por invalidez le pueden dar una pensión. Hay un tema muy difícil de poder digerir en México, que son las invalidez, o sea, el seguro o en el caso, la pensión por invalidez. Las reformas a la ley del Seguro Social hablan en tiempos reales de la seguridad social, eras merecedor de una pensión por invalidez con el puro dictamen por los años de incapacidad o por los días de incapacidad que sobrepasaran años. Había un reconocimiento total y era una invalidez provisional permanente porque te la revaloraban, pero era permanente. Ahora ya no te la dan en esos términos. Ahora esta invalidez no es permanente, esta invalidez que te pueden determinar tiene que ser calificada año tras año hasta que ellos logren desconocer una invalidez o la cuantía de pago económico por una pensión de invalidez. Es algo complejo, pero algo muy importante, algo que nuevamente le volvemos a poner calificativo de crueldad y ser sanguinario con el pueblo de México. Los derechos son otorgados por la Constitución y son ganados, no son condicionados. El día de hoy escuchas en un medio de comunicación que te ofrecen, si me haces senador, si me haces tu gobernador, tu representante de la Ciudad de México, te ofrezco un banco de alimentos. Ah, te ofrezco pena de muerte para un secuestrador. Todo te lo condicionan quienes vas a contratar. Te lo condicionan. El que tú contrates y que la ley exista, no se condiciona a la ley. La ley se aplica al 100%. La Constitución te garantiza alimento, te garantiza atención médica, te garantiza vivienda, educación, te garantiza la seguridad pública y la educación. No te dice la Constitución, si el señor que es de un partido político X lo eliges como presidente, te va a dar una pensión. Si este otro señor de otro partido político lo eliges, te va a ayudar para darte una ayuda de madres solteras. Ah, pero si eliges a otro señor de otro partido, de otro color, él te dice, yo te voy a dar lo que ellos dos no te han dado, pero te voy a dar seguridad. La ley no habla de que si tú quieres al señor, puedas recibir seguridad. La ley no te condiciona que me contrates a mí para que te dé el derecho a la salud y a la atención médica. Pero también la misma Constitución y la ley establece que para que te hablen los términos otro candidato diciendo esto mismo, le fijes lo que la misma ley establece. Eso es un abuso de autoridad condicionando su posición que ya la tiene considerada como servidor público en receso, porque hablemos de cada uno de ellos que han sido o el exsecretario de Hacienda o el representante del partido dentro de la Cámara de Senadores, o para el caso de otra tercera voz, pues también proviene del servicio público y cuentan con la oportunidad de una licencia para después del encargo, o en este caso de esta contienda que ellos manejan como solicitud de empleo, que debe de ser como tal solicitud de empleo. Si no los contratas, algunos de ellos regresan a los puestos que ya tenían de servidores públicos. Esto es lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice en un artículo. Quien te condiciona el derecho a la ley o el otorgamiento a la ley está abusando de su calidad de autoridad. Invariablemente a su licencia, quienes hoy te presentan algún acondicionamiento de esto, están dentro de la administración pública hoy gobernando. Y cuando te lo ofrece,
deberíamos de alzar la voz y señalarle, ¿por qué me lo ofreces condicionado cuando hoy estás dentro de la administración pública y no te cuesta, como se ha visto con el decreto del agua, no te cuesta más que un solo decreto presidencial en decir jubilados y pensionados, se incrementa, se establece la constitución vigente como garantía para cada mexicano en salud, en empleo, en educación y en alimentación. Hoy están en el poder, pero el otro que está del otro lado también y que te la condiciona, también está en las mismas posibilidades. Esto es lo que nosotros queremos dejar muy en claro en la posición en donde el día de hoy México no puede voltear la vista, no puede voltear la vista de una forma, pues, irresponsable. O sea, alguien va a llegar y alguien me va a dar de comer en la boca y me va a agarrar en una silla de ruedas y me va a dar la vuelta al parque, me va a regresar y me va a sentar frente a un aparato de televisión en donde me entretengo. Nadie lo va a hacer, porque cada uno es responsable de su vida. Tan es así que las situaciones que hoy se pelean son de mucha importancia. ¿Cuánto cuesta el gas LP para preparar alimentos? El de 20 kilos cuesta 415 pesos. ¿El salario mínimo? 89 pesos. 9 pesos. ¿Cuánto cuesta el consumo de energía eléctrica en un hogar modesto? Hoy pues no baja de 300 pesos. Es de 300 pesos en adelante. El consumo de agua, si es que la tienes, ¿de cuánto es el recibo del consumo de agua? Por cada dos meses te llega 250, 280 en la una, por decirlo, casa sencilla. Y cuidando el agua. Pero además, si es que llega el agua, ¿no? Sí, y también si es que llega el agua. Porque aunque no llegue el agua, es que, sí te llega el cobro. Aunque no llegue el agua, el cobro existe. El cobro existe, sí. y no, o sea, no baja por el hecho de que no hay agua. O sea, el cobro sigue siendo permanente, y vigente. Igual o incluso hasta le suben. Bajo esta circunstancia, quienes hoy contienden para decirte que pretenden ser a quien contrates por los próximos 6 años, olvidan una imagen muy triste. Hoy hablamos de los servicios para ellos. Estas personas que son la población más alta en la República Mexicana no cuentan el día de hoy con lo básico que sería el dinero para los servicios simplemente de gas para preparar alimento, de energía eléctrica para poder ver en la noche o para poder distraerse. Pero si tienen que ir al baño y no tienen agua, hay que comprar una pipa de agua. Y no tienen dinero, porque estas personas no tienen una pensión. Porque la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que les garantiza todo esto, está en manos de personas que no sienten y que no consideran el sentido y el valor humano como la base primordial de una administración. Aquí el letrero de esta persona que lo tiene, simple y sencillamente dice y reza: abuelitos sin trabajo, no pido nada, solo que Dios los ayude y bendiga. Te da la bendición el abuelito, pero esta es tu imagen dentro de muy pocos años, en donde si el abuelito tiene una gorrita, tú no la vas a tener. Si el abuelito tiene un bastón, piensa ahorita cuánto te va a costar el bastón. Si el abuelito cuenta con vestimenta, piensa quién te va a vestir en tus años más altos. Esto es el camino que lleva México para cada uno de nosotros como adultos. La población adulta está creciendo en una forma, pues, al doble, real. Todos los países envejecen, pero la única situación que enfrentamos el día de hoy es que no existe para ninguno de ellos la protección social ni la ayuda social. En el aspecto que estamos ya entrando, estamos hablando de la vejez, futuro que intimida. Para quienes tienen un razonamiento, una conciencia
pues de alguna manera un poquito alta, dicen, ¿qué va a ser de mí a la edad de 65 años, 70, en donde la demencia senil, la presentan algunos que no llegan a esa edad, pero que uno por cuestión de envejecimiento la vamos a tener que cursar y la vamos a tener que presentar en estado de vida? Es algo lamentable que digan que lejos de llegar a la edad dorada los adultos mayores en México enfrenten pobreza, maltrato, abandono, enfermedades y un sistema de protección social que no está preparado para atenderlos. Estamos de lleno en la parte de jubilados, pensionados, seguro social. Vamos a detenernos en un pequeño corte. Tenemos invitados del estado de Baja California Norte que vienen a acompañar la parte de Farina Cano del Agua. Y vamos a llevar esto a un pequeño corte musical para regresar con esta información que nosotros creemos es de mucha importancia, pero viene de ti para nosotros. Cada uno está viviendo el día de hoy su infierno. Cada uno aspira a su paraíso. De este lado no tenemos el paraíso ni somos quienes creamos el infierno. Simplemente hacemos un pequeño análisis de la información y la llevamos a tus oídos, a una imagen que se transmite por Nuestra Voz Radio.tv a través de YouTube, por el Face Nuestra Voz Radio.tv también, o Twitter, venos por ahí en @NBRadio. Vamos al pequeño corte musical y vamos a dar los saludos y agradecimiento a quienes amablemente siguen la emisión de Galaxia en este martes, como todos los martes. Sí, Farina Cano. Saludos para Irma Baxín García, para Ernesto Hernández, para Juanita Quiroz, para Diógenes de Sinope, para Laura Márquez, Ale Hernández, nuestra compañera, para Julio César Morales, para Cariño Tete, para nuestra amiga Julia Klug, para nuestro compañero Moy, para Juan Méndez Fragoso, para nuestro compañero muy querido Rosendo Hernández Montiel, para Adriana Santoyo Hernández, para Manuel Aguilar Ángeles, para José S. Pérez desde Imperial, California, para Rosa Abrazo. Bautista, y Gustavo Jaime manda saludos a los compañeros, saludos para JMG Johanny Mora, para Jacob López Horta desde Manzanillo, Colima, y Das Castillo de Hidalgo. Muchas gracias, vamos a un pequeño corte, regresamos, no te alejes, estás en Nuestra Voz Radio.tv y tu programa Galaxia, como todos los martes. Es breve, regresamos. Thank you.
Bueno, pues este programa para cada uno de ustedes es un verdadero halago como panel de todos los martes para nosotros recibir. Y vamos a empezar con las damas que vienen de Baja California. Hola, buenas noches. Saludos. Mi nombre es Julieta. Venimos de Resistencia Rosarito. Resistencia Rosarito presente. Mi nombre es Polo Bejarano. Yo soy de BC Resiste. Por eso yo soy de BC Resiste. De BC Resiste Baja California, Resiste Tijuana, en pie. Así pie es. De lucha. ¿Y? Mi nombre es Manuel Arnoldo Astorga. Yo represento lo que es el gobierno, lo que es el Baja California, pero soy de Resistencia Rosarito. Resistencia Rosarito presente. Estos hermanos que tenemos hoy y que tú los estás viendo son las personas que están llevando a cabo la resistencia civil más alta en beneficio de cada uno de sus hermanos en esa península de Baja California Norte. Ellos han sido reprimidos por Kiko Vega, uno de los trabajadores que llega constantemente, como todos los políticos, a ofrecer sus servicios, señalando que va a generar calidad de vida a cada mexicano. Y hoy la muestra es cómo ha dado vuelco a lo que la ley establece en lo que te dijimos la semana pasada, el Programa Nacional Híbrido 2014-2018, en donde el tema del agua tiene claridad y tiene mucho soporte, para no decir el día de hoy, Constellation Brands, les vamos a dar el agua de los ciudadanos y van a vender su cerveza en Estados Unidos. La retiramos al pueblo y la hacemos comercial. Esta es la gran lucha que se está viviendo en Baja California con todos los ciudadanos, en donde, nuevamente reitero, el apuntulamiento, más bien, los trabajos realizados por cada uno de ellos en su estado y aquí, han llevado a presentarle directamente al director general de la Comisión de Aguas un escrito en el que es el antecedente a la denuncia penal en contra de él. El escrito habla que con fundamento en lo dispuesto en los artículos séptimo, octavo, noveno, 35 fracciones tercera y quinta y 39 de la Constitución Política Mexicana, solicitamos una audiencia pública y respuesta al levantamiento de veda en 300 cuencas de las 756 cuencas de la nación, así como a la concesión de hasta de 50 años a empresas particulares por encima de las necesidades de la población,
en el uso del agua para consumo humano y el destino para la protección de la naturaleza. Estamos señalando directamente el respaldo que establece el Programa Nacional de Desarrollo con el segmento de el agua en el Programa Nacional Híbrido 2014-2018, en donde no se establece el otorgamiento de agua superficial de las cuencas naturales para que se cesione el consumo de las mismas a través de la industria metalúrgica, a través de la industria cervecera, a través de diversas situaciones de negocio que no van acompañadas con el derecho primordial a la vida, que es el consumo del agua para consumo humano. Este documento ha sido entregado y está para que lo atienda también en complemento el Alto Comisionado en Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, así como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para su intervención. Toda vez que el derecho al agua es un derecho humano y es un derecho a la vida, está presentado con firmas el documento para que den respuesta en un término no mayor, como lo establece el octavo constitucional, a 10 días. Caso contrario, el servicio público solicitado será canalizado por la vía penal. Y estas son las acciones que tiene establecidas el pueblo de México a través de sus luchadores sociales. Hoy engalanan con su presencia este programa que es tuyo, esta representación social, esta representación que viene de Baja California con diferentes colectivos en los cuales lo que se persigue es lo que tenemos derecho en la Carta Magna. Quienes llegan a pedirte el empleo se tienen que regir por la misma Carta Magna. No pueden olvidar que en la Carta Magna estamos presentes primero el pueblo y después los intereses particulares de magnates o de empresas. Y además que es un derecho humano, o sea, no solo que está en la Carta Magna, sino que es un derecho humano. Y bueno, vamos a darles el micrófono para la participación, porque para nosotros es una alegría tenerlos. Hoy te hablamos que queremos medios como estos en cada lugar, en donde cada uno de ellos tiene que ser escuchados. Bueno, unas palabras de cada uno de ustedes, porque estamos siendo vistos también en el Rosarito, en Baja, contigo también en Mexicali, por ahí estamos en todo y en Norteamérica. ¿Qué les dirigen a nuestros hermanos que los vieron salir el día de hoy y que están aquí? Pues bien, nosotros venimos ahorita de Baja California, somos Resistencia de la Baja, diferentes colectivos por los municipios, pero de igual hermandados, y pues no nomás somos nosotros, ¿no? Estamos en defensa del agua, en los derechos humanos, y pues más que nada en la prostitución de la Constitución, que desgraciadamente nos han venido ganando a nosotros con despensas, más que nada, nos han comprado el voto que demana del artículo 39, es mucho lo que voy a meter, espero que me entiendan, porque nosotros mismos hemos tenido la culpa, no hemos sabido manejar el poder del pueblo, el pueblo mismo ha entregado el poder por una despensa, por unos 500 pesos, por 1500 es lo que vale la dignidad, y las carestías que pasas cada 6 años, hoy por hoy, ¿qué están haciendo? Te siguen comprando los votos, tu voluntad. ¿Qué está pasando con este gobierno federal que tenemos, Enrique Peña Nieto? Primero nosotros teníamos el problemón en Baja California con Kiko Vega en la venta del agua a Constellation Brown, la transnacional. Y hoy por hoy parece que fue un buen negocio, porque lo adoptó el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto. Como dijo usted, 300 mantos acuíferos que tenían en reserva, que son 756 a su palabra dicha. No tenía yo el monto completo. Escuché, ¿de las cuencas nacionales? De las cuencas. Entonces lo vieron como un mega negocio. Parece que lo están logrando. ¿Y el pueblo mexicano qué? Se la aplicaron el día del fútbol. Estaban ellos alegres celebrando un partido en lo que nos la dejaban caer, con todo respeto. Yo soy un poquito más liberal para hablar. No, estás en todo tu derecho. Y es lo que sucede. Al pueblo no le faltan agallas. Lo tienen apendejado. Y parece que le compran exactamente el propósito, ¿no? Por ejemplo, yo no lo dudo tantito que para pendejarlo con la situación de tanta reforma energética y la venta del agua, que México llegue a ganar el Mundial. No estoy en contra del deporte. Yo me gusta el deporte, me gusta ver a México jugar, pero no en estas condiciones. Que incluso te lo van a poner el partido el día de las elecciones, con toda la maldita ventaja.
como lo que hicieron de acarreos ahora en Mexicali con Anaya, 174 camiones acarreando gente de diferentes puntos del estado. Es una basura lo que nos están vendiendo, es una basura lo que les hace creer a la gente. Te acarrean gente, te llevan drogadictos. Mi pregunta es, tú, padre de familia, tú, persona que nos escuchas, ¿vas a permitirlo? Ya nos han matado 3 activistas abogados, hay 2 desaparecidos y uno que mataron, uno que era soldado y abogado. ¿Y van a permitirlo? El 16 de enero del 2018, en el Rancho Mena, fuimos agredidos agresivamente, mujeres, niños, adultos, por defender el agua, un derecho nacional, un derecho a la vida, algo que están violentando la Constitución. Es lógico, eso es, con todo respeto, es estúpido lo que está haciendo el Peña. Peña Nieto lo que debería privatizar son sus nalgas, dijo Julia Klug, con todo respeto, es la verdad. O sea, que venda sus nalgas, no nuestros derechos. Y las de la gaviota. Exacto. O sea, él llegó al poder, ahora se siente semidios. O sea, ¿qué está pasando con nuestros gobernantes? Gobiernan, como dijo usted, piden el voto para servir. Sí, yo estoy de acuerdo en crecer con tus ingresos ganados por tus esfuerzos. En lo que no estoy de acuerdo es enriquecerte, desviar 6.400 millones que nadie sabe dónde están, en lo que es en Baja California, desviar miles de millones de pesos, pero lo ves hoy por hoy en lo que es, ahorita que andan las políticas, están limpiando las calles, están reparando calles, o sea, te quieren ganar la voluntad, espero, y el pueblo en Baja California, me dirijo al pueblo de Baja California, que no sea tan pendejo, o sea, que no le ganen la mente. Que piense, ¿qué pasó? Desde el gasolinazo, ¿quiénes fueron? Ricardo Anaya llevó la iniciativa para los gasolinazos. La aprobó Antonio Meade siendo secretario de Hacienda y Crédito Público. O sea, no se apendejen. El agua empezaron con la venta en Torreón, Coahuila, en Nuevo León. Ya tiene problemas, ¿dónde era Antonio Aguilar? ¿Cómo se llama? Zacatecas. Baja California, somos uno de los 4 estados más secos. Más seco estamos en área, en zona árida. Árida. Entonces lo que está ocurriendo, están entregando 10 mil metros cúbicos anuales al río Colorado. De los mantos acuíferos sacan 5,000 millones de metros cúbicos anuales. Pero para la inteligencia de nuestro gobernante, se le ocurre hacer desaladoras. En cuestión de las desaladoras, ahorita el compañero tiene el tema más allegado. Yo te digo, en la cuestión que yo he trabajado de Tijuana hacia este lado, porque de este lado tenemos a la profesora Almaraceli, tiene el conocimiento, Rigoberto Campos, el ingeniero, chingonote, ayer estuvo por estas áreas, y si un día lo invita, pues con gusto pienso que venga Rigoberto Campos. Él tiene todo el tema, tiene demandas también aquí y en Conagua. Y tenemos a Filiberto Sánchez, León Fierro, ya lo han tenido aquí. O sea, hay mucha gente luchando, a todos y cada uno, mis respetos, todos son guerreros, todos son valiosos. Y yo llamo a todas las personas que luchen ahorita. Si tenemos más de 40 años, pues chinga 20, ¿no? Ya estamos por irnos. Pero hay que dejarle a los de atrás algo digno. O sea, hay que dejarle vida. Que no digan ellos, hey, apá, tú no hiciste ni madres. Yo no, me da gusto cuando mi hijo me dice, no pares, solo cuídate y sal del problema. A mí me da un gustazo. Y tendremos que seguir luchando por el agua, porque éramos 4 estados nada más. Ahorita nos chingaron a toda la nación. Ya, toda la nación está ahí. Si esperan el partido del primero y no van a votar, o sea, deje de que no se quejen. Esto es una guerra inminente. ¿Por qué yo me voy a convertir en autodefensa? Yo, Pueblo Bejarano, soy autodefensa de la Guardia Nacional en el artículo 31. Yo tengo mi cartilla. Si hice mi servicio militar es para servirle a mi nación. Y yo en el artículo 31 constitucional, yo me convierto en autodefensa por defender nuestra nación. Ya que nos están violentando los derechos constitucionales y la prostitución de la constitución, lo vemos día a día, todos los derechos. ¿Por qué mi amigo Arturo Morales tiene que hacer RCP cuando él pelea el artículo 11 constitucional, donde no tiene que haber casetas, tiene que ser libre tránsito? Que si es cierto que vinieron transnacionales, son 10 años, se recupera el dinero. No son 20, nos mienten, en todo nos mienten. Son 10 años, recuperan su inversión y se acabaron las casetas. Y esto empezó en 1968 por cuestión de los Juegos Olímpicos. Nada más para recuperación por 2 años de dinero. Sí, ¿qué nos pasó en Nuevo León por cuestiones de este? No tengo mucha información, es lo que he agarrado en la trayectoria. En Nuevo León no teníamos caseta. Llega el Bronco, ¿qué hizo? Le metió las casetas. O sea, y mucha gente dice, no, que el Bronco es bueno. O sea, no es bueno. Este vato lo mandaron, sí es independiente, pero está mandado por Peña Nieto. ¿Para qué? Para hacer un desmadre de votos.
¿Qué pasó en Nuevo León? En Nuevo León no lo quieren. ¿Por qué? Porque no estaban pagando casetas y ya pagan. Recuerdo la vez que venimos aquí con estas personas que hicimos con Arturo, con toda la resistencia, y nos dirigimos hasta Michoacán, por toda la, ¿cómo se llama? La península. Así en la península hicimos más de 30 casetas. Es increíble que en algunas te cobran hasta 630 pesos. Ahora yo digo, si un producto aquí nos cuesta cierta cantidad de dinero para trasladarlo, y poniéndole chofer cobra 10 mil pesos mínimo, una trayectoria, un ida y vuelta, más le ponemos casetas al tráiler, más le agregamos el combustible, son 25 mil pesos, hablando a lo loco, no tengo cifra exacta para que un trailero no me diga, pues estés mal, o sea, no quiero meterme en ese bronque, es una simple idea loca que yo saco, ¿no? Un aproximado. Un cálculo loco, nada más. Más menos. Más menos es lo que yo saco, ¿sabes? Aquí los traileros me dicen que ganan 10 mil pesos en una vuelta completa, que les lleva la semana, pues yo digo eso, algunos les pagan, como en otras empresas les dan que el 20 o 25, pues es otra historia, ¿no? Pues es lo que yo digo, si ustedes hay que seguirnos apoyando, más que nada vivan todas las resistencias, yo apuesto a la unión, al igual el señor Mireles nos habló a la unión, estuvimos presentes, claro que sí, no queremos guerra, queremos un buen gobierno, pero alguien que sirva, no que se sirva, no que usen el poder para prostituir a la nación y venderle todo a extranjeros. En Baja California le puede contar ahorita sobre a quién le vendieron la desaladora en Ensenada. Sí, alguien que por un ayer nos reprimió y nos mató a nuestra gente, españoles. Pero Astorga tiene más lo que es la cuestión de las desaladoras porque él vive en zona de los del mar, pues costera. Entonces, pues por mi parte yo diría que esto yo lo llamo a la unión. Yo digo, despiértate pueblo antes que nos chinguen más. Y si tenemos que tomar las armas, pues algunos nos tenemos que ir. Cuenten con que yo estaré presente, no quiero ser carne de cañón, quisiera que fuera un cambio radical para todos, porque México es muy bonito y lo tenemos todo, sobre todo un país, recuerden que no vale por lo que te dicen, vale por los recursos, y nosotros somos ricos en recursos, pero estamos llenos de rateros, tenemos que terminar esa plaga, debes de entenderlo, no prostituyas tu voto, no te vendas, es un pendejismo, disculpen mis palabras, yo soy muy directo, ¿por qué? Porque me he rifado la vida en muchas ocasiones. He estado en muchos constantes en enfrentamientos donde mi vida ha estado en peligro. Y me duele tanto cuando alguien lleva a sus niños haciendo fila para recibir una maldita despensa. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Ni una semana, porque no es una despensa que lleva todo completo. O es un kilo de arroz, uno de frijoles y te ponen algo más. O sea, no es algo grande, no es algo que te va a durar. Y si vendes tu voto, pues que asegúrate de chingaderas que te sirva los 6 años. Que coma los 6 años, tengas dinero los 6 años y tu refrigerador los 6 años, pero no llores por el aumento del transporte, no llores por la canasta básica, no llores por nada, no llores por la gasolina, asume tu venta del voto y recuerda que la venta de tu voto de 500 a 1500, pues que te satisfagan los 6 años sin llorar. Y amárrese de huevos y si no, Polo Bejarano les envía 10 pesos para que se compren 2 huevos si les hace falta. Un saludo, 11-11, presente y gracias por la oportunidad, no, señores. No, aquí no se agradece, por el contrario, somos, de alguna manera, nosotros, parte de lo que es el agradecimiento nacional. El nombre es Polo Bejarano, sus palabras son de mucha calidad. El que hable y que diga con claridad una palabra, no es ofender, es conocer que muchos ciudadanos tienen valentía, además de la valentía, están entregando lo que nadie quiere entregar, además del tiempo hasta la familia. El que se desplacen de la península de Baja California hasta el centro de la República, no es venir a vacacionar, es venir a realizar una lucha en donde pocos conocemos lo que viven nuestros hermanos en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, en Rosalito, es lo que nosotros no conocemos, y ellos están haciendo lo que muchos ciudadanos no hacemos, no tanto descuidar a la familia, pero sí darle a la patria lo que él te habla en el 31 de la Constitución. Es una Guardia Nacional, tenemos el servicio militar ya entregado, somos reserva del Estado mexicano y ellos deben de conocer que como reserva nosotros no traicionamos a la patria, nosotros tenemos presente lo que dice cada artículo de la Constitución, y habla del 11, habla del 39, hablamos del 7, 6, 8,
35. Eso es el pueblo de México hoy. Cuando tú vas y le consultas a Kiko, ve aquí, tú dime a quién le has consultado y qué te sabe decir. Pues bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que nos está dando. Pero la verdad, creo que en México tenemos un gran problema. No debería existir ninguna empresa transnacional en México y punto. Punto. Para el simple hecho de que entre una empresa transnacional aquí y compre cualquier recurso de México, quien lo está haciendo está vendiendo la patria y merece la cárcel. Merece una ejecución, es más, porque no se le consulta a nadie. Toman los decretos como Peña Nieto, que tiene que poca madre de Peña Nieto, ¿no? Pero hay gente que lo respalda, hay empresarios que lo apoyan. Está Carlos Salinas de Gortari, que es un vividor, que como hizo lo que hizo y anda suelto, todos los demás políticos piensan que Peña Nieto va a hacer lo mismo. Pero yo no voy a descansar, yo, Manuel Astorga, no voy a descansar. Ahora que se salga Peña Nieto, y lo vamos a andar buscando, vamos a hacer lo que tengamos que hacerlo para meterlo a juicio, para que sea encarcelado y le quiten todo lo que tenga él y la pinche gaviota. Porque han vendido al pueblo y el pueblo está embobado en ciertas cosas que no voy a mencionar, pero ustedes ya saben en qué. Y la verdad, mientras tanto, México se está vendiendo. En Baja California tenemos un gobernador que es un rata, el más rata de todos los gobernadores que a mi vida yo he conocido. Es el gobernador Kiko Vega. Y eso es un saludo para ti, Kiko Vega. Dijiste que le hiciéramos como quisiéramos. Aquí estamos. Un saludo para ti, para tu pinche gobierno. Francisco para tu, Vega. Para lo que es tu congreso. Para el diputado Nacho García, que está ahí en Baja California, que representa a Rosarito, que no está haciendo ni madre. Para la alcaldesa, que está entre sí y no, entre sí y no. Vende y pone los permisos para que se ponga la instaladora en Rosarito. Y ese es un saludo para Jack McTiger. Jack McTiger, de Consolidated Waters, que estás en Florida y en las Islas Caimanes y en donde te dé tu chingada gana. Rosarito no te va a permitir que ponga la desaladora, ¿sí? Kiko Vega se venderá, pero el pueblo no lo va a hacer. Y si somos poquitos, y como dijo el compañero ahorita, Polo Bejarano, si algunos de nosotros tenemos que caer, pues que así sea. Pero vamos a seguir luchando. No buscamos ni incitamos la violencia, pero estamos hartos que vendan todo lo que quieran en México, como lo que hicieron con la reforma energética, que ahora resulta que nomás hicieron la reforma y ahora todos los políticos que ya son empresarios, cosa curiosa, son políticos, después son empresarios, ya son dueños de pozos y son dueños de los recursos naturales de México. Somos un país tan rico en tantas cosas, estamos sometidos en tanta pobreza. Señores de la tercera edad que no tienen que caer muertos, sí, que no tienen ni si la hora de sus familiares no tienen ni en dónde enterrarlos, no tienen un apoyo económico para ellos, no tienen ni para ir con los doctores, para los servicios más normales, básicos que puede tener una persona para comer, para el dentista, para el oculista, o sea, para nada tienen. ¿Por qué? Porque el gobierno se la pasa robándose todo. Si juntáramos todo lo que se han robado, nomás el gobernador allá, y estamos hablando más del puro gobernador, no estamos hablando de todo lo demás achinchincles que tiene. Son billones, billones, trillones de pesos que ya se han robado. Con esos dineros, ¿sí? Tuviéramos otro tipo de México. Tuviéramos otro tipo, viviríamos de otro tipo de nivel. Tuviéramos un país de primer nivel, ¿sí? Pero somos juzgados hasta por los mismos americanos y nos dicen que qué pendejos somos los mexicanos, nos dicen los gringos, que por qué permitimos tanto saqueo a nuestra nación, que somos riquísimos en tantas cosas, ¿sí? Ya tenemos una desaladora ahora en Ensenada, que está todavía en pruebas. Vino hace como 2 semanas Peña Nieto a inaugurar, entró como delincuente, protegido por la Marina, por la Militar, por todas las policías, para que no llegáramos nosotros los activistas y llegáramos nosotros a manifestarnos. Nos trataron como si fuéramos unos viles delincuentes, cuando los delincuentes son ellos. El delincuente eres tú, Peña Nieto, ¿sí? El traidor eres tú. El que debería estar a las rejas eres tú, cabrón, no nosotros, porque estás vendiendo hasta lo que no es tuyo. Como dijo Julieta, vende tú, ya sabes qué. Y estoy seguro que nadie lo va a querer, porque ni la gaviota lo quiere, mijo, porque por eso están donde está. Pero mira, tendremos que seguir luchando, vamos a seguir luchando. Somos muchos los colectivos que estamos en Baja California. Hay muchos, está Mexicali Resiste, está Tecate, está todos los demás colectivos. No pertenecemos todos, Ensenada, San Quintín, Tijuana, Rosarito. Somos muchos colectivos. Muchos colectivos somos que estamos en la lucha de esa, pero está Constellation Brand en Mexicali, que es un depredador del agua. Tenemos ahorita a la desaladora que quieren poner en Rosarito, que nos va a costar a nosotros, a los ciudadanos, porque resulta ser que Kiko Vega y el Congreso
sí, la bola de ratas que tenemos en el Congreso, aprobaron esas reformas. Metimos un referéndum, cancelaron el referéndum para el decreto 57 y se aventaron en el 95 y nos fue peor. Porque ahora resulta que nosotros tenemos que pagar a esta empresa porque nos desale el agua, no es una desalinadora, nos desale el agua y le tenemos que pagar 140 millones de pesos mensuales, tengamos agua o no tengamos agua. ¿Estén las instalaciones listas o no estén las instalaciones listas? ¿Y el agua potable para quién es? Y el agua potable es, se supone que una parte para lo que es para el pueblo y la otra parte es para vender a Estados Unidos. Pero aquí lo curioso está en esto. ¿Cómo es posible? Sí, piensa Kiko, piensa las cosas y tú también, Peña Nieto. ¿Cómo es posible que quieras poner una desaladora que va a sacar 4.4 metros cúbicos por segundo? Sí, y la gente trae gente revoltosa ahí diciendo que si quieren la desaladora, cuando todavía no tienen la infraestructura. No tienen ni la tubería para que les llegue agua, no tienen ni el drenaje para que les llegue, para hacer nada. Quieren que primero quieres hacer dinero con la desaladora y de allá le prometes a la gente que con esto le vas a solucionar todo. Cuando cada pinche 6 años o 3 años, ustedes prometen meter redes de agua, redes de drenaje y pavimentación. Pero ahora resulta que llegó la gran Consolidated Waters con el presidente de la compañía, Rick McTiernan, y les viene a ofrecer 78 millones que la alcaldesa según tiene ahí a la mano para meter redes hídricas, y les dice que esa es la solución. Ahora ya tenemos la solución, ahorita ya vino, nos compró, sí, el estado, Consolidated Waters, Constellation Brand, y la que tienen en Ensenada. Pero todos esos están metidos con el mismo Kiko Vega, Francisco Rueda, los diputados, sí, y tenemos una policía estatal que le llaman los pepos, que ya ahora les llaman las pepas, pero la neta son las nenas, les diría yo, porque son unos montoneros. ¿Sí? Son unos montoneros, son poco hombres los cabrones, se la pasan asaltando, se la pasan haciendo muchas averías en todo el estado, y el que nos protege es Kiko Vega, ¿sí? Es el cartel de él. Entonces, no creas que estamos tontos, Kiko Vega, y ojalá que muy pronto se te acabe el fuero que tienes, y te vamos a buscar, güey, te vamos a buscar en donde estés, y te vamos a entregar a las autoridades correspondientes para que se te dé tu juicio, porque lo que tú has hecho no tiene madre, lo que tú has hecho, has dejado empobrecido el estado, y lo sigues dejando. Sí, y ahorita resulta que haces mancuerna con Peña Nieto. No queda duda que aquí cuando se sienten en las mesas no hablan de políticas, hablan de partidas, pero de partidas de dinero, partidas económicas, ¿sí? Y ahorita andan ahí, se pelean entre ustedes, se rompen las medias, pero realmente, si a usted no les importa el pueblo, han hecho promesas, muchas veces las han hecho y ninguna la han cumplido. La única promesa que han hecho es para su beneficio ustedes. Y la verdad, Baja California y todos los estados, compañeros que estamos aquí, que hemos venido y que mañana vamos a estar juntos también, de muchos estados les están robando su agua y la gente no se da cuenta. Por desgracia, espero que este medio tenga el alcance, aunque sea de una persona que abra los ojos, que se dé cuenta, que concientice a su vecino, a su familiar, porque el agua se va a acabar y la quieren privatizar. Y la agua no se privatiza, el agua es la vida. Nadie puede privatizar la vida. Quien tenga el control de la vida va a tener el control del agua. Entonces no podemos permitirlo, que alguien tenga el control sobre todos los seres humanos, ¿sí? Porque ellos quieren controlar, porque ellos no quieren ayudarnos a nosotros, al pueblo, quieren beneficiarse del pueblo. Entonces vamos a tomar las acciones que tenemos que hacer, las demandas que tenemos que hacer, aquí junto con los compañeros que estamos aquí, los que vamos a estar el día de mañana, y vamos a seguir levantando demandas, y esas demandas no van a concluir cuando se caen su mandato, señores. Yo se los prometo que terminando esto, vamos a ir sobre ustedes. No importa que ya se haya acabado su tiempo, no importa que vivan en Europa, que vivan en Estados Unidos, donde vivan, los vamos a buscar. Donde viva, le vamos a hacer llegar las demandas, porque los vamos a enjuiciar a cada uno de ustedes. El dinero lo van a regresar, cada penny lo van a regresar. A mí no me importa tenerte aquí en la cárcel nada más. Yo quiero el dinero que te robaste, que lo regreses a las arcas del pueblo para que el pueblo se beneficie y no haya tanta gente pobre, tanto anciano, tantos señores de la tercera. Yo voy que vuelo para allá, no tengo nada que me respalde. Las afueras las están entregando a aeropuertos, están haciendo lo que quieren ustedes con el pueblo, pero ya estamos hartos. Esperemos que pronto se acomoden las cosas, porque como dijo el doctor Mereles, que yo también soy autodefensa, soy autodefensa electoral y soy autodefensa, y estoy con el general doctor Mereles, y si es necesidad que nosotros hagamos algo, lo vamos a hacer, porque ya estamos hartos, estamos cansados de ustedes. Es que se ponen las pilas, y nomás es un mensajito, y tómenmelo como quieran. El nuevo gobierno que viene, no crea que la tienen peladita, como dicen por ahí en la boca, señores, se los garantizo. Quien entre ahorita en este sexenio que viene, y en los estados que sean, no van a estar como están estos baquetones. Van a estar vigilados, vamos a estar al pendiente de todo lo que hacen también ustedes.
Entonces no crean que van a venir a quitar un gobierno para entrar otro gobierno peor o igual. Queremos el cambio en México ya. Queremos el cambio ya. Pues es una voz que asemeja la posición contraria al pueblo. Esta voz dice, ¿por qué un magnate o por qué los grandes capitalistas le dicen a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade, cuenten con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y adelante, aportamos lo que sea? Esta es una voz contraria del pueblo a quienes a través del dinero quieren prostituir a un país que tiene una constitución y que la conoce todo el pueblo. Es una voz no desesperada porque nuevamente repetimos, ya están instrumentados los recursos legales, aquí están los sellos de las dependencias, aquí está la evidencia de que el Estado de Derecho permea y permanece por encima tanto de ellos como de nosotros. Las leyes son las que obligan en el mundo a que hoy México tenga el derecho al consumo del agua como consumo humano, a que no tenga la injusticia, la arbitrariedad y, como decíamos, de ser tan sanguinarios con un pueblo y retirar el agua que es fuente de vida en zonas áridas como Mexicali, como Tecate, la parte de Rosarito, que aunque esté en costa, preguntaríamos, y la certificación de área protegida internacional en la parte de La Paz, ¿está de acuerdo con que le monten desalinadoras? ¿Está de acuerdo con que empiece la depredación de lo que nosotros tenemos como parte de vida acuática? Como ese reconocimiento a la vaquita marina que desaparece, no a causa de los pescadores, a causa del mal manejo del programa híbrido. Pero es un fraude, disculpe total, que lo interrumpa, y ahorita acaba de tocar un tema que a mí como ambientalista y que activista me ha molestado mucho. Desde entrando el año, este año, hasta donde vamos el día de hoy, ya han aparecido muertas, varadas ya, 3 ballenas. En 6 meses llevamos 6 ballenas, 3 ballenas muertas y 2 delfines. Y tenemos un tiradero de aguas negras a gran magnitud de unos 3.8 metros cúbicos por segundo a las playas de Tijuana y que están afectando lo que es la playa de Rosarito y Imperial Beach, Estados Unidos. El presidente municipal de Imperial Beach está muy preocupado porque hay gente que está saliendo ya infectada, gente que está ya con problemas de salud por esas aguas negras. Y otra vez repetimos de nuevo, viene hacia lo que es otra vez el gobernador, ¿sí? Kiko Vega, sigue siendo de las suyas. Les mandaron una carta a Estados Unidos a ellos, contestaron diciendo, pues no es mi problema. Cuando se les ha dado mucho dinero por medio de Estados Unidos a este gobierno que tenemos para que le den buen uso a las aguas. Y las desaladoras que nosotros tenemos en Rosarito, ¿sí? Van a contaminar todavía más las aguas, van a destruir, va a ser un ecocidio. Y no nomás eso, no lo van a dejar por 37 años. Va a ser una deuda para todo el Estado 37 años, porque el dinero lo vamos a poner nosotros. La garantía va a ser, todas las prestaciones que hay van a quedar en garantía, porque va a quedar como un fideicomiso estatal, y todo lo que tenemos que para pavimentación, lo que tenemos para salud, lo que tenemos para todo lo que hay para el pueblo, queda en garantía para cubrir los 140 millones mensuales para esta empresa depredadora del agua y ecocidia, que controla y protege Kiko Vega como gobernador y que también le está dando luz verde Peña Nieto. Entonces sí tenemos un gran problema. El problema de que nos van a dejar endeudados por muchísimos años, ¿sí? Y todavía el agua la van a querer vender. Cuando dice la CES que no la puede vender ellos, pues claro que no la pueden vender ellos, pero se la entregan a la CES puede hacer lo que quiera con ella. Entonces, y tenemos a la SILA también a un lado, también, que también, y la CONAGUA y la SEMARNAT, que también se andan haciendo de la vista gorda. Entonces sí tenemos un gran problema en Baja California, muy fuerte. Discúlpame que lo haya interrumpido. No, pero tocó un tema con las ballenas. A mí me molesta mucho los delfines. Es el animal que más quiero. Yo me encanta y lo veo. Me he tenido que estar cerca de él tomándole fotos, mirándolo destruido completamente. Que ni las mismas gaviotas que comen todo se las han querido comer. De tan contaminadas que están. Hay una mancha grande. Le voy a mandar un video que hicieron hace poquito con drones. Los compañeros de Estados Unidos. Donde se ve la mancha de aguas negras y el efecto que está haciendo. Entonces, ¿qué causa?
Pues miren, hablamos con toda claridad y con la fundamentación por escrito. Estamos hablando ahorita de lo que es la concesión a particulares. Muchos de nosotros nos has llegado a conocer levantando plumas. ¿Por qué levantamos plumas? Porque el artículo 11, como bien lo han referenciado, no establece en la Constitución ningún pago porque transites en tu país. Pero resulta que una concesión la otorgan con un señalamiento para nosotros de que va a conservar la autopista o la carretera. Porque no es autopista, es carretera, son dos carriles. Pero le va a dar mantenimiento, va a tratar de dar mejorías, va a establecer, en el caso, un trayecto de más seguridad, cuestión que también está en contra. Hay indicadores que señalan que hay más muertes en carreteras que todavía en unas vías, vamos a decir, de ciudad, en donde los riesgos en los semáforos es muy fuerte, bueno, hay más muertes en las carreteras. Pero con ese engaño nos han dicho que concesionan una autopista, que porque no tenemos dinero para tratar lo que es el asfalto y manejar reparaciones. Bueno, en una nota publicada el día de ayer, lunes 25, está firmada por Azucena Vázquez, habla del gran millonario negocio carretero. Gran negocio millonario carretero. Destina trabajos de conservación a iniciativa privada en cuatro trayectos por 10 años. Resulta ser que todos estos trabajos están en las autopistas concesionadas. Ahora, ¿en dónde está la verdad o en dónde está la mentira, Ruiz Esparza? ¿En dónde está lo que nosotros estamos escuchando de Baja California cuando tú concesionas, cuando entregas bienes nacionales? Aquí te vamos a dar un solo ejemplo que nos queda como parte de lo que son el área metropolitana. La autopista que es de las pirámides, vamos a señalar con claridad, en donde también ya han provocado muchos problemas. En esta autopista de las pirámides, que es Pirámides Tulancingo Pachuca, estamos invirtiendo para reparar esa autopista que la tienen particulares. Pinfra es la dueña de la concesión. 4,558 millones de pesos. La adjudicación para ese contrato fue en 2017. La publicación sale apenas el día 25 de junio del 2018. De esa manera nos roban a diario el dinero público. Porque si ya concesionaste la autopista o carretera, que es real, ¿cómo ahora le vamos a pagar al concesionario la reparación de la carretera para que él se siga enriqueciendo del cobro de las tarifas de peaje? Aquí dicen el monto más alto entregado se da a la Supra Construcciones y Constructora y Arrendadora Cañeros por 11,182 millones de pesos con IVA para la conservación del tramo Arriaga-Tapachula, concesionado, de acuerdo con el acta de fallo del concurso realizado el 23 de mayo pasado. El segundo de mayor valor es de 6,414 millones de pesos. Lo ganó ese mismo día Omega Construcciones para el tramo San Luis Potosí-Matehuala. Carretera concesionada, con vigencia de más de 30 años. Y bueno, este es el desglose del daño que le hacen al dinero del pueblo. Aquí es en donde queda tu participación muy presente. Buscamos que la información proporcionada te dé un poco más de claridad en la toma de decisiones. Buscamos que despierten conciencias. Estábamos, antes de la llegada de nuestros hermanos, hablando del Sistema Nacional de Pensiones, en donde el Sistema Nacional de Pensiones, las consultas son de ciudadanos diciéndonos cuántas semanas de cotización requiero para una jubilación. Otra persona nos preguntaba, para una pensión, ¿qué es lo que necesito? Y resulta que la CONSAR, la Asociación Mexicana de Afores, dice que piden un sistema único de pensión. Sí, señores, se los vamos a dar ahorita. Los ciudadanos lo vamos a dar inmediatamente. Piden que se desaparezca el tradicional para que todo el dinero engrose en la Afore, en las cuentas individuales. Esto es nuevamente lo que referenciábamos en el comentario de cada uno de ellos, traición a la patria. ¿Por qué los comentarios son muy claros? El pueblo ya no aguanta.
El pueblo está muy dolido. El pueblo le dicen en comerciales muy bajos: oye, en un momento de coraje me enojé con mi esposa. Oye, en un momento de coraje le grité al vecino. Oye, no compares las muertes, que son aproximadamente de 90 personas diarias. No compares la inaccesibilidad a los servicios básicos de personas de la tercera edad con lo que te dicen ellos, un coraje. Cuando no puedes comprar un tanque de gas, cuando no puedes pagar el recibo de la luz, cuando no tienes para pagar el consumo de algo que no te llega, que es agua, que hoy pelean ciudadanos en la península de Baja California, cuando no tienes para comer, ¿qué es lo que te puede mover a escuchar una traición que te digan: no lo hagas por coraje, sigue votando por quién? Hoy te estoy matando de forma sanguinaria y cruel. Esto no se vive ni en la guerra. En la guerra hay derechos para el enemigo y se establecen lugares de veda. Veda donde no hay balas, donde hay niños, donde hay enfermos, donde hay viejitos, como nos dicen o les dicen a muchos. En esos lugares no hay balas. Pero en México, en cualquier rincón de la República, hay una bala. Una bala que dice: no comes. Una bala que dice: te mato a una hija, te la violo, te desaparezco a tu hermano, te lo meto en un tambo con ácido. En cualquier rincón de la República Mexicana nos están matando quienes hoy gobiernan, como dicen ellos, gobiernan, es decir, nos están matando. Y no tenemos la capacidad de articulación que tú hoy sí la conoces con estos ciudadanos. Ellos ya implementaron acciones y hablan de la legalidad, denuncias penales. Hablan de esa situación en La Haya, Holanda, Congreso Nacional Ciudadano, los crímenes de lesa humanidad por alimentación. Cuando el gobierno conoce la carencia de alimento para un adulto mayor, sin una canasta básica, sin accesibilidad a los servicios prioritarios, es parte de esa muerte. Él la origina. Estos crímenes de lesa humanidad están ya denunciados. Pero ¿qué más hacer el día de hoy para informarte? Un hermano dice: llevo un año y medio que es León Fierro y lo meten a la cárcel sin ningún ilícito. Simplemente una adecuación de un juez de control le da la prisión preventiva a un hermano. Polo Bejarano, golpes cuando la misma ley de la Policía Federal, policías municipales, hablan de que el trato a cualquier detenido es sin golpes, sin tortura. Hoy te lo dicen todos los días lo que ocurre en un lugar en donde ellos piensan que no hay información, porque en el centro creo nadie conoce, más salvo los que ingieren bebidas alcohólicas, que existe Tecate, que existe Mexicali, que está Ensenada, que está Tijuana, Rosarito. Es la situación que se vive dentro de un país en donde no estamos ya para tanta muerte. Estamos en una necesidad mayor de armonizar lo que es la paz y ver por nuestros hijos. Hay una postal en donde aparece el general con todo el derecho ganado de decirle general Francisco Villa y el general Emiliano Zapata, en donde en la parte superior dice: nosotros luchamos por todos ustedes y por nosotros. ¿Ustedes por qué no luchan por sus hijos y por su familia? Y es una voz nacional. No los queremos en las calles. Pero si hoy la euforia de un deporte, de pegarle a un balón, congrega a un número muy grande de gentes, yo te puedo decir que esta denuncia, que es a nivel nacional, con 100,000 personas, detenemos lo que es la entrega de las aguas superficiales de 300 cuencas nacionales. Hoy las detenemos con 100,000, no necesitamos 200,000, 300,000.
Vete a la denuncia penal, no tengas miedo. Es por tu familia, es por ti. Nosotros ya estamos luchando. Ellos lo hacen por sus hermanos en ese estado, en esa península. Nosotros lo hacemos en esta parte de nuestro metro cuadrado. Arturo Morales maneja Resistencia Civil Pacífica. Una muestra de que no puedes estar pagando peaje cuando te están haciendo un doble robo. Aquí te dicen en un reportaje el día 25 de junio que en mayo del 2017 otorgaron contratos millonarios a empresas particulares para que le reparemos las autopistas concesionadas a particulares. Les estamos pagando la reparación de las autopistas que ya se las dimos por 30 años. Los contratos fueron firmados el año pasado. ¿Qué tienen que decir? Aquí no te dicen, no lo hagas por coraje, no lo hagas por odio. Aquí te tendrían que decir, soy el que está ocasionando la pobreza de 65 millones de personas en un país que tiene riqueza enorme, litorales, tierras, personas, biodiversidad, recursos naturales, todos voltean a México y se llevan todo, menos la corrupción y a los políticos rateros. Vamos a darle paso a Farina Cano con la posición de, pues, lo que hemos estado viviendo constantemente en cuestión directa al artículo 11 constitucional y a una situación en donde es Areli Gómez la madre de la corrupción en México y Areli Gómez está siendo protegida por la mala justicia en México, en donde no la quieren investigar. Pero por favor comenta lo de Areli Gómez. Sí, claro. Hay una denuncia interpuesta, una denuncia penal en contra de Areli Gómez, la cual no la ignoraron. Esa denuncia penal fue interpuesta por nuestro compañero Arturo Calva y la hicieron a un lado y mandaron un documento en donde lo combinaban a abstenerse de seguir investigando. Arturo metió el recurso de impugnación y fue aceptado el 28 de este mes a las 11 de la mañana en la sala 1 del reclusorio sur. Será el juicio oral en contra de la señora Areli Gómez y nuestro compañero Arturo Calva. Quienes me estén escuchando y quienes nos quieran acompañar para ese día, necesitamos de su apoyo para estar ahí respaldando a nuestro compañero y darle nuestro apoyo moral, que es por el momento es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Como dice Arturo, o sea, esta señora es la madre de la corrupción. Estamos inmersos en nuestro país, en la corrupción. Para donde miremos, hay corrupción. ¿Sí? Desde la cabeza, que es el delincuente Enrique Peña Nieto, está mal, pues de ahí para abajo no se salva nadie. Afortunadamente todavía hay personas conscientes y valientes que están luchando por rescatar nuestro México, nuestra soberanía. Y bueno, uno de ellos es Arturo, y por eso habrá este juicio en contra de Areli Gómez y ahí estaremos para apoyarte. Y bueno, quiero comentar también de la resistencia civil que se ha hecho ejerciendo el artículo 11
en las diversas casetas a nuestro alrededor. Estuvimos el miércoles pasado en la caseta Peñón Texcoco y fue algo muy hermoso, porque ejerciendo el libre tránsito, unos compañeros se unieron en matrimonio y fue algo muy padre. Sí, nuestro compañero Pedro López y nuestra compañera Laurita. Laurita y Pedro, después de vivir en unión libre 25 años, decidieron formalizar su matrimonio, legalizarlo más bien. Y el juez accedió a acompañarnos a la caseta y se dio este acontecimiento y estuvo padrísimo. Y pues ejerciendo el artículo 11, el libre tránsito. Hubo un momento en que por ahí uno de los que están en la caseta se puso medio loquito, pero lo aplacamos y todo salió perfecto. Es un gran logro para México saber que un enlace por la vía civil matrimonial se celebra en una lucha. ¿Cuándo escuchaste y podrás recordar que las Adelitas seguían a los guerrilleros? En aquel entonces los guerrilleros eran quienes defendían al país y lograban las uniones matrimoniales o los enlaces por la vía de sus leyes nacionales. Hoy para nosotros es un gran halago y un gran gusto informar que México sigue una lucha desde antes de la revolución, la posrevolución, y esta parte en donde nos quieren matar a todos, pero estas situaciones son las que enaltecen al pueblo. El casarse en una autopista con la gente que es tu amigo, es algo que nadie lo va a vivir, y es algo para quienes lo estuvieron viviendo y quienes se enlazaron por esa vía, es algo envidiable, porque esos matrimonios son los que te dan la mayor calidad en valores y en ética. ¿Quién se acerca a una autopista, levanta plumas y celebra su enlace por la vía civil? Dime quién. Solamente en México, con personas de este tipo, se logra tanto. Y estas son las fiestas. En Toluca hubo mariachis. Ya llevamos un matrimonio ahí. Vamos a hacer bautizos. También vamos a hacer bautizos. Y si el caso lo amerita, probablemente cirugías ambulatorias las vamos a llevar a donde nos están robando el dinero de hospitales, de la educación, o como este caso, de las familias. Pero bueno, vamos a poner un poquitito de interés a la situación de Areli Gómez. ¿Quién es Areli Gómez? En México, Areli Gómez es hermana de uno de los dueños de Televisa. Una persona que no tiene, dentro de todo lo que serían sus necesidades, el buscar dinero, porque ya lo tiene. ¿A qué llega? ¿A la política nacional o a tomar puestos nacionales? Pues llega a ser la madrina y la promotora de la corrupción más grande en este país, en este México. Recordemos que Areli Gómez llegó a la Procuraduría General de la República. Areli Gómez tuvo un paso muy triste dentro de esa procuraduría, porque también conoció el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Quién fue Areli Gómez en ese lugar? Simple y sencillamente, lo que Virgilio Andrade le dejó o le heredó en la Secretaría de la Función Pública: la nómina, el escritorio y los reporteros, para que cada que ella dijera voy a hablar, tuviera a un séquito de personas a su disposición, pagadas por todos nosotros. Areli Gómez en la PGR tiene toda la calidad de indiciada con la situación que denunció la Suprema Corte de Justicia. Hubo mal manejo de investigación y ella era la titular, después de Murillo Karam. Pero no quedó conforme. Fue a cubrir la parte de Virgilio Andrade, porque Ricitos de Oro se molestó con lo de la Casa Blanca y nuestra querida y afamada, estamos hablando de la persona que le ganó a MBS. Vamos a guardar el nombre porque tú sabes de quiénes estamos hablando. Le ganó a MBS y ella fue la que casi con la pura mirada le dijo a Virgilio Andrade: lárgate,
porque a cargo de la Secretaría de Función Pública estaba y debió de haber estado la investigación de la Casa Blanca. La estructura de la Secretaría de la Función Pública es el órgano interno de control en todas las dependencias. En Baja California hay un órgano interno de control que le merece y le debe de dar respuesta a la gestión de Arely Gómez. Pues no existe, porque roban en Baja California, roban en Veracruz, roban en Chihuahua, roban en Zacatecas, roban en el Estado de México, hacen lo que quiere el órgano interno de control y simple y sencillamente sale un documento que dice que no hay elementos que sustenten una indagatoria para pronunciarse en la PGR. Esa es la gestión de Arely Gómez dentro del puesto que ahorita tiene, que es la secretaria de la Función Pública, a quien le tenemos que reclamar la cuenta maestra, a quien le tenemos que reclamar lo de los Duarte, a quien le tenemos que reclamar lo de las carreteras o autopistas. Bueno, pues el expediente en el cual yo soy actuante la denuncio por un acto de corrupción. Ese expediente, a través del nuevo o del código nuevo de procedimientos penales, simple y sencillamente reciben la denuncia y lo que hacen es a la basura. Pues sí, pero a la basura me tienen que notificar y me notificaron. No vamos a ejercer y nos abstenemos, perdón, no ejercemos la investigación y nos abstenemos de investigarla. En ese tamaño nos la pusieron. Me solicitaron a través de la impugnación el nombre del defensor de Arely Gómez. Esto es no crueldad, esto es una bajeza, pero una bajeza muy grande. Levántate, víctima, y ve y pregúntale a tu agresor: ¿me puedes decir el nombre de tu abogado? Porque te voy a demandar y quieren saber cómo se llama tu defensor y en dónde vive. La víctima tiene que pedirle al victimario que me den el nombre de su defensor. Pues logramos solventar ese escollo. ¿Qué te pido el día 28 a las 11 de la mañana? Si no puedes acudir, pon un letrero en la puerta de tu casa que diga lo siguiente, porque no termina la vida de Arely Gómez de robarnos, porque Arely Gómez está postulada a un puesto plurinominal de senadora por parte del PRI. Arely Gómez, si no la logramos detener, va a ser un Romero de Champs en potencia. Toca Televisa cuando su hermana es senadora plurinominal, después va a ser diputada plurinominal y a lo mejor llega a ser presidenta del partido, de ese partido de ratas. Esto es el contenido de la denuncia penal. ¿Sí, señores? Un acto de corrupción pequeño se tiene que investigar. El problema es que el nombre de la persona es Arely Gómez González y es postulada como senadora plurinominal a la Cámara de Senadores. Las votaciones son el día domingo 1 de julio. Ahí te va a estar agradeciendo Televisa y el fútbol el que su hermana llegue a ser senadora como Romero de Champs por la vía plurinominal, sin que objetemos el pueblo o quienes hemos sido robados, ni una palabra hemos articulado. No es cierto. Ahí está ya una impugnación que no es, a todas luces, no es en ningún porcentaje en el cual yo sea meritorio de ganar esta impugnación. Pero le dijeron mis hermanos, hasta la última gota de sudor la voy a dejar, pero voy a pelear porque se continúe la investigación, que sea un elemento valedero en México para no permitir que llegue a ocupar un puesto de senadora plurinominal, porque está siendo investigada a petición de partes, un ciudadano, con pruebas. Eso es lo que se va a realizar en el reclusorio sur. No es una pretensión personal. Es una situación nacional en donde sí los conocemos, sí sabemos lo que hacen, pero no abrazamos el Estado de Derecho y no logramos muchos. Porque es de verdad una victoria el que por lo menos se acepte en la impugnación.
no me han designado el asesor jurídico porque me lo van a presentar un minuto antes, sin conocer ni el caso ni las pruebas, va a decir que me va a defender. Lo vamos a rechazar. Ya conoces mis antecedentes en juicios, en esos juicios orales. No vamos a permitir simulación. El Estado debe de otorgarme lo que la Constitución le obliga, que es un abogado, un asesor jurídico, con tiempo que conozca las pruebas. El expediente no está en ningún momento integrado por la PGR, pero mis pruebas sí existen. Las tiene que conocer y tenemos que combatir por qué no quieren investigar a quien está postulada como senadora plurinominal. Nuevamente te repito, la madre de la corrupción se la llevan al Senado de la República. Esto es el día jueves 28, 11 de la mañana. Es por tu familia, es por todo México, es por el daño a Baja California, por el daño a Oaxaca, Guerrero, los desplazados. Ya se murió el tequilero, dicen. A ver cuándo regresan a todos los habitantes a su lugar de origen, con sus bienes y a sus casas. Es nuestra voz radio.tv y hoy vamos a escuchar ya de salida nada más a Arturo Morales. De mi parte, te agradezco enormemente y les agradezco a todos mis hermanos la alegría que me da escucharlos y tenerlos hoy aquí, porque para mí sí es un anhelo que este micrófono no sea ocupado por mi persona, sea ocupado, como siempre lo he dicho en varios programas, ¿no?, por cada uno de los ciudadanos que son los que le dan vida a una lucha social con muchas carencias, pero con muchos argumentos de dignidad y de valor. Esos nunca se los van a poder igualar nadie de quienes están al frente de dependencias. Arturo Morales. Vamos a dar la oportunidad a Polo. Dame un minuto, Arturo. Queremos hacer un pronunciamiento nosotros. Aquí hay una cosa que se me olvidó, pues, porque el tema es muy interesante. Lo que es, te comentaba lo de área de Mexicali, lo irracional para nosotros, y pienso que para toda la gente, no creo que sea duro de digerir lo que voy a decir, porque es muy fácil. Bien, hemos cuestionado el agua por las desaladoras que él dio y mencionó. Pero sí tenemos el agua. Vaya cosa, sí la tenemos. Pero no por una cervecera. La situación es que nos están imponiendo la cervecera y no está bien aclarado. O sea, es imposición de la cervecera a huevo. Es porque es. Contigo, sin ti, a pesar de ti. Nos están quitando el agua a huevo, entregándola a una transnacional. De esa forma. De igual manera, en Tecate, muchos no conocen, como dijo usted, mencionó la cervecería Tecate. En la cervecería Tecate gastaba 495,000 metros cúbicos anuales. Ahora gasta lo doble. ¿Por qué? Porque Tecate vendió la concesión a Hindigan. Ahora la maneja Hindigan. Y Antonio Juárez, en Tecate Pie de Lucha, viene seguido por acá. Le invito, hasta le puede dejar su número. Y una vez que venga, pues lo invita para que le cuente muy bien a detalle. Tecate no sufre de falta de agua, porque deben de tener al pueblo mágico bien, en constante armonía, y porque Antonio Juárez, pues, es una persona muy aguerrida. Otra de las cosas, en Ensenada le deben 9,000 metros cúbicos anuales, no se los entregan, les entregan 3,000, 4,000. Han tenido un déficit por años, pero el agua sí existe. Aquí lo que no ocupamos son las dos cerveceras. Nos vemos ingratos los ciudadanos o las personas activistas conscientes. Nos vemos ingratos ante el mundo. ¿Por qué somos ingratos? Veamos de la área chusca. No le queremos entregar nuestra agua para cerveza a 180 naciones. Claro, no. Nuestra agua. El que quiera su cerveza, pues fabríquela en su país de origen, en su municipio, y dañe sus tierras. Otra de las cosas que yo voy a hablar aquí, pues lástima, el teléfono se le acabó el crédito. No pude transmitir para que le llegara a mi gente a Tijuana. De alguna forma yo comparto su video. En Baja California están obligando a mis compañeros choferes y a muchos compañeros a votar por el PRI, por el PAN, así se lo digo abiertamente, obligados. Pero yo les digo a los compañeros, me da coraje, ¿en serio sí? Oye, cabrón, trabajo y mucho. O sea, eres chofer, eres relatero. O sea, ¿qué no tienes otro medio de comida? Dignidad, cabrón. ¿Por qué te obligan? Piensa, analiza, eres padre. Y desgraciadamente dicen que hablemos a la FEPADE. Es la misma porquería. O sea, levantes 1,000 reportes es lo mismo. O sea, es increíble todas las artimañas que están usando para querer ganar algo que es irreversible. Quieren voltearnos la tortilla. Nosotros seguiremos luchando por el agua. Antes éramos poco. Esperemos que el país se levante en los 30, 31 estados. Se ve que ya nos quitaron uno.
32 estados. 32. Ya no está el distrito, ¿no? Es, ya es parte del tercero, 33. Ah, ahí es donde estaban perdidos, son 32. Bueno, esperemos que ahora sí todos unidos. Porque antes eran nomás, éramos cuatro. Ahora ya tenemos el problema todos. Esperemos que en otro gol no se nos apendejen más, la verdad. Así es. No cambiemos el agua por goles. Cuando quieran despertar, no somos los que ya tenemos, por ejemplo, como usted dijo, yo tengo 44 años, no me quiero morir todavía. Quiero llegar a 90, 100, si aguanto. Así es. Si me lleva la chiflada antes por naturaleza, derecho fierro. Pero si no, hay que defender las generaciones que vienen atrás. Muestra de ello vienen todos los inditos que lucharon con respeto de nuestra sangre, de la historia. Lucharon porque nosotros estuviéramos hoy por hoy aquí. Y con estos gobiernos, asesinos, fascistas y vendepatrias. Porque a mi compañero le faltó decir, o no sé si la compañía que él mencionó en inglés, es de un español. Y los españoles nos partieron la madre en la historia. Así es que no esperemos, porque en Ensenada, para hacer una desaladora, tienen que meter el tubo de regresar el agua a la salmorela a 30 kilómetros. Y le están regresando la salmorela ahí salmuera. Por ahí. Salmuera. Bueno, mi compañero tenía el dato, se le fue. Por eso yo lo toco ahorita, no sé si él quiera robarle otro minuto a mi compañero. O sea, el momento de que ellos no están viendo eso, Kiko Vega dijo claramente, a mí no me importan las playas, Baja California no vive del turismo. O sea, con eso te dijo todo. De este lado donde mi compañero le llama en cuenta, y él me ha llamado y ha ido por mí para los delfines y ballenas, es una nata de caca, así como lo oye la gente. Nosotros vivimos en costas. A mí me cuesta, ¿qué? 35 minutos para llegar a la playa. Es una nata de caca. La gente que vive ahí, en casas millonarias, ¿no, compañero? Casas que valen 3 millones, 4 millones de pesos. Están en, como se los dije yo, y nos dejaron entrar. Viven en la cagada. O sea, ¿qué le estamos haciendo a nuestras playas? Y traigo fotos por ahí en el teléfono. Las tomé del avión porque se dio la vuelta hasta allá por Rosarito. Tomé las fotos. Arriba están y la invierten al mar. Una de las personas me pasó el dato completo de ahí. Lo cuestan los filtros 200 mil pesos. Les entregan, compran cuatro filtros de 200 mil, que son 800 mil, y les dan otros cinco filtros de 20 mil pesos, y no los compran, se clavan en el dinero, pero el dinero sí se los dan ahí. O sea, no están limpiando el agua debe llegar limpia al mar. Sí, es cierto, se puede invertir, pero ya limpia, porque posterior a esos videos hicimos uno en Ensenada donde el agua tú te acercas a un pie de distancia, sin cubrebocas, y no huele absolutamente nada, y es agua cristalina y hay pececitos, aunque estén contaminados, pero hay pececitos. Esos pececitos no llevan infección, hay vida. Pero acá los delfines se mueren, los peces se mueren. Es una peste que en cuanto pasa la primer caseta de ahí de playas de Tijuana, en la noche ya está la peste. Es una peste horrible. Es el río de caca, es café. Si miran el video de nosotros, es absolutamente, la gente se baña en cagada, con todo respeto. Y sí, claramente, con la salmuela que dice él, de las desaladoras, más la caca que le están invirtiendo al mar. Ah, sí, cierto, perdimos el mar y no vamos a tener turistas. Quieren que se los cargue la chiflada, es cierto, porque quieren a Baja California, quieren la tierra, pero sin indios. Así de sencillo. Ellos quieren la tierra. Y también lo que decías, ¿no? Lo que pasaba con una desaladora. ¿Qué pasa con la sal que queda? ¿Hacia dónde se va? Eso es lo que se regresa. Es la mentada salmuera que se la llama. O sea, es Segena. Es lo que comentan. Son 14 mil toneladas diarias las que salen de salmuera. 14 mil. La inviertes en el mismo lugar, matas. Matas el lugar. Todo lo que viva ahí muere porque es sal. Es demasiado. Es densa. Es ecocidio. Y tenemos una vía muy importante que es la ballena. Que va y se va a las costas de allá de Baja California Sur. Sí, ¿verdad? De hecho, ahí es lo que. Es lo que tocó a Arturo. Mm. Es que tenemos. No, está bien la discusión, porque es bueno a veces. Es bueno esto cuando cambias. ¿Por qué? Porque llegas a las aclaraciones. Mucha gente se queda en. ¿Será cierto lo que dice Arturo? Pero ya emparejamos todo lo que es. Es cierto, las ballenas van a parir porque son, ¿cómo se llaman? Son mamíferos. Son mamíferos. Son mamíferos. Ellos van a lo que es este, casi a la mitad de la Baja California, Guerrero Negro. Se llama Ojo de Liebre, en donde es un lago natural, donde está muy baja, donde pueden nacer los vallenatos. Y está, por cierto, en esa área está muy llena de sal, hay mucha sal. La sal normalmente en las costas son de 3.5, ahí tiene otra densidad más grande, porque ese es el motivo por el cual la ballena va y pare ahí el vallenato, porque ella, la misma sal lo levanta el vallenato y se mantiene arriba porque tiene que estar respirando, y baja y está con el vallenato todo el día
hasta que tenga un cierto tamaño y que pueda ella nadar y poder trasladarse de nuevo para arriba, para lo que es Alaska, todas esas áreas donde anda. Pero pues yo, la verdad, yo creo que cada día vamos a tener menos ballenas, porque ponen con que están cuidando a la ballenita acá por San Felipe, y allá están matando a las ballenas grises y los delfines y las caguamas y todo lo demás. Pero es incongruencia. Algo que pensé que mi compañero iba a mencionar, que a lo mejor lo iba a hacer, es de que allí a unos escasos metros, 100, 200 metros, vive el que ahora se quiere lanzar para senador del PAN, que es Jorge Ramos, un delincuentazo de primera, delincuente que hasta premulga ahí en iglesias cristianas, es y claro. Los que mire que Dios está con ustedes y que no sé qué, esos vatos son mejores que las estilistas, se las avientan buenas, las extensiones les quedan guangos y las uñas y todo lo demás, son unos expertos en el maquillaje, ¿no? Sí, pero la verdad, ese tema es muy, muy extenso, es muy fuerte. Pero yo, antes de que le sea la palabra a la compañera o a Arturo, yo quisiera hacer un pronunciamiento. Estamos con usted. Muchas gracias. Y vamos a venir las veces que tenemos que venir en apoyarlo. Y vamos a estar con usted el 28, ¿sí? Y vamos a pasar esta información y se la tenemos que entregar nosotros a Estados Unidos. La vamos a entregar nosotros a Estados Unidos. Tenemos un compañero que está luchando mucho ya, se llama Jesse Navarro, que pronto va a ser presidente municipal de San Diego. Le voy a entregar esta información a él, porque ellos tienen los medios de pasarlos para Estados Unidos. Que se vayan internacionales a esta información. Eso no puede suceder ya más. No. Ya no puede haber este tipo de corrupción ni protegidos como lo que es. Esa señora tiene que ser, aunque gane como gane, la tenemos que tumbar. La tenemos que bajar de donde está. Así y es. Televisa y quien sea que se ponga, que la hagan como quieran. Porque el pueblo manda. Pueblo unido manda. Y el pueblo somos nosotros. Y yo, como Resistencia Rosarito, le digo que cuenta con nuestro apoyo. Muchas con gracias. Todo nuestro apoyo, señor Calva. Y aquí hay una cosa, Arturo, que tocó él. Jorge Ramos, sucedió lo que tú estás tratando de evitar. A Jorge Ramos lo metieron como diputado federal por la plurinominal. Plurinominal. Y eso es un asco. Ahora regresa y dice, yo fui senador, fui diputado federal. Es una basura. No te elegimos. Y él, siendo diputado federal, le dieron la cuestión del artículo 28-29 de la militarización. Él fue el que lo movió. Ah, la seguridad. Él fue el que la movió. A él le dieron interior. El hueso para que votara y pusiera esa ley. Seguridad y interior. Él, siendo diputado, nunca bajó los recursos, como dice mi compañero, para solucionar el problema de la pestilencia, viviendo a escasos 200, 300 metros de ahí. Entonces, si el hombre no bajó recursos, no arregló nada, todo es para él. Quiere vivir siempre. Fue presidente municipal, fue esto municipal, el otro municipal, luego esto. Todo quiere seguir viviendo y mamando de la vaca. Entonces, ellos nomás se aprueban. Tenemos que tumbar ya a la mafia del poder. Esto es lo que es. El pueblo, yo pido esto. Salgamos a votar al 75% que no vota es el que invito. Y no se nos apendejen, ya estuvo suave. ¿Por qué no somos nosotros los que la vamos a pagar? La vamos a alcanzar a librar. Porque nos vamos antes. Los que la van a ver feo son nuestros hijos. Nuestros hijos. Así es. Voto consciente. No te digo quién. O ya sabes quién. Pero es voto consciente. O sea, es voto consciente. Ve trayectorias. Está bien fácil. Está bien facilito. Son trayectorias. Es todo. No hay necesidad de convencerte de nada. Nada, yo nada más quiero hacerles una invitación como ciudadana. Creo que todos tenemos la obligación de luchar y de ver por nuestro país. Y si al menos no podemos hacerlo de alguna manera que podamos viajar a distancia, lo podemos hacer en nuestra colonia. Creo que no nos vean a nosotros como imponentes, que no nos vean como algo más que las personas que están en sus casas, porque somos tal cual, somos padres de familia, somos amigos, hermanos, etcétera. Y yo creo que todos podemos levantar la voz al mismo tiempo, y eso es lo que nosotros estamos nada más convocando. En lo personal, no me crean lo que les digo, no me crean lo que yo les estoy diciendo, investíguenlo. Hay muchas formas de investigarlo, saquen sus propias conclusiones y por ustedes mismos juzguen. Entonces yo les hago esa atenta invitación realmente, y también un llamado a que Resistencia Rosarito no estamos en contra del progreso y jamás lo vamos a estar. Nosotros siempre hemos luchado por tener algo mejor cada día, pero sí estamos en contra de las formas en cómo lo han hecho. Entonces Resistencia Rosarito siempre se ha pronunciado en esta manera, y por eso los invito a conciencia, que el día que se tiene que votar, que va a ser este próximo domingo, háganlo a conciencia. Yo no les invito a que voten por nadie. Cada quien sabe por quién tenga que votar. Nada más vean la trayectoria de cada uno de los candidatos y no como partidos.
véanlos en lo personal, porque creo que es lo que habla de una persona. No habla lo que me ves físicamente, sino la persona que realmente soy. Entonces yo creo que de esa manera podemos evaluar un poquito más a los candidatos y verlos de esta forma y no casarnos con un partido político. Así lo veo yo, nada más es la invitación en este sentido y que realmente todos podemos, sí tenemos el valor, sí podemos y merecemos un México mejor. Y esa es la invitación de parte de Resistencia de Rosarito. Muchas gracias, Julieta. Arturo Morales. Bueno, pues creo que identificamos claramente quién, qué es el problema del país, que son, que los países nos manejan los ricos, lo manejan los transnacionales, que no somos dueños del país. Nos damos cuenta que en cuestión de las casetas, que en cuestión de Cuyutlán, que está reprimiendo mucho a los compañeros, que están metiendo a la policía obedece a los intereses particulares. Le pegaron a diputados, le pegaron a gente misma del Cabildo, que fue, que invitó a Rafa Galindo al Congreso y los invitó y le pegaron a ellos mismos. Estamos siendo muy vulnerables. Los políticos parece que son títeres de las empresas internacionales, realmente no nos representan para nada, simplemente están estirando la mano para qué es lo que les van a dar. Sabemos las trayectorias, sabemos quiénes votaron por la reforma energética, mintiéndonos, diciéndonos que iba a bajar la luz, que iba a bajar el precio del gas, de la energía eléctrica, y nos mintieron. Salió la Conagua a decir también que era una mentira lo que decían, que eso era para las familias, que el agua estaba todo bien. Sabemos que lo están mintiendo, que usan a los medios de comunicación para totalmente transgiversar toda la información. Yo creo que nos queda claro que el PRI hizo la estafa maestra, la reforma energética, y el PAN también la avaló. Anaya la entregó. Anaya fue el que puso la reforma. Todos vemos los videos en YouTube como la bancada del PRI y del PAN diciendo que por México ellos votaban. No nos pronunciamos al voto de nadie, nada más que simplemente sí enfatizamos porque estamos de la vil fregada, ¿verdad? Pues muchas gracias, qué honor tener a tanto Guerrero. Aquí también está Sergio, lo voy a encender un poquito el micrófono a Sergio porque... Saludos a todos, muchas gracias por seguirnos, difundan el video. Nada más brevemente les quiero comentar que estuvimos hoy en la marcha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y don Melitón y don Felipe de la Cruz, voceros, representantes de los padres de los 43, me comentaron con tristeza que ellos ven con mucho dolor cómo está nominada para senadora plurinominal por el partido del PRI, la malvada de Areli Gómez, y pues que no pueden hacer nada. Entonces yo solamente quiero llamar al pueblo de México a que no voten por el PRI, voten por quien quieran, pero por favor, como un recuerdo a las palabras de don Melitón y don Felipe de la Cruz hoy, que dicen sentirse impotentes porque no pueden hacer nada con una persona que encubrió a quienes sembraron pruebas como Tomás Herón de Lucio, a quienes embarraron completamente de porquería un asunto en el que no aparecen los 43, son nuestros hijos y queremos justicia, y no es justo que esta persona llegue a senadora. Así que por favor, yo se los pido, Sergio, no voten por el PRI, voten por quien quieran, pero sí acudan a votar, defiendan su voto y piensen que México va a cambiar cuando todos nosotros lo hagamos. Un abrazo a todos, gracias por vernos. Así es. Todos somos autodefensa. Seamos autodefensa del voto. Bueno, quiero agradecer a los compañeros que hoy nos acompañan y que engalanaron nuestro panel. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y bueno, gracias a José Manuel Dib, a Israel Rincón que está en los controles. Y bueno, también quiero agradecer y mandar saludos a Jorge Macedo Ortega, a Rafael Galindo, a Arturo Lucero, que él nos sintoniza en Estados Unidos, a mi hermana Irene Cano, que también nos está mirando, a Julio de Valdés Fierro, a Lidia Pineda de Catepec, a Betsabel Macías, a Raúl Pérez Cruz, a Angélica Pineda Hidalgo, a Paula Araiza, a José Ramírez Mayo, a Alicia Ochoa,
a Josué Sánchez, a Gabriel Vázquez, un gran amigo también, a Elena Prepa, semiescolarizada, y a Eric Guillermo Umaña Montero, que nos sintoniza desde Costa Rica. Te mando un beso. Para mi amigo El Fisgón, un beso también y un abrazo. Muchas gracias. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Un saludo y gracias. Y bueno, no acaba México el primero de junio, de julio, no. Y tampoco va a empezar un México. Es tu México, es tu metro cuadrado y es tu familia. Es quien llegue, es obligación de que responda al pueblo de México sobre las necesidades de millones de personas en pobreza. Es prioritaria las necesidades de esos millones de personas por sobre de encima de que lo que hacen llamar progreso genere miseria y despojo a cada habitante en la República Mexicana. Es nuestra voz radio.tv, Galaxia. Estamos todos los martes al aire y somos agradecidos con todos los que dedican un poco de tiempo a esta emisión cada martes. Más agradecidos somos en las acciones que encaminamos hacia quienes ven esta emisión para buscar la manera de atacar lo que son las acciones en beneficios de México. Ahí están las denuncias, señores, que me van a esperar con Arely Gómez. Muy buenas noches para todos ustedes y su familia. Nos vemos el próximo martes, jueves 28, Reclusorio Sur, 11 de la mañana. Que descansen. De muchos de nuestros amigos que nos miran, les mandan saludos y les agradecen su presencia. Julia Club los manda a saludar. Ay, mi guerrera. Todo es por amor. Todo es por amor. También gracias por allá a Eve, que nos acompaña y es una guerrera, igual que todas las mujercitas que nos están viendo. Y sin Adelitas no hay revolución. Disculpa. Yo tengo algo que decir. Fíjese que yo me he dado cuenta que todas estas guerras sociales que tenemos, mediáticas, han comenzado con las mujeres. Las mujeres son las que han liberado a municipios como Xerán y muchos lugares más. Mi respeto para todas las mujeres guerreras. Yo me metí en este movimiento por una mujer guerrera que me enseñó que las cosas estaban mal y sabe que soy una persona que me molesta la injusticia y estamos aquí. Un saludo a todas esas mujeres que han hecho y están haciendo un México mejor. Raquel Camacho también, Ensenada, la CISA también lo está viendo. Saludos. Saludos, Raquel. Raquel Camacho, estamos. Gracias y nos vemos el próximo martes. Estamos para ti en nuestro aborradio.tv, tu programa Galaxia, todos los martes. Y muchas gracias a todos los que nos vieron. Pues es para todos, compartan y acérquense. Hay muchas luchas, en todos lugares hay luchas porque el agua es de todos. O sea, en todos los municipios hay lucha, únanse. O sea, es únete pueblo y a tirarle chingazos todos unidos. Iba a decir algo mal, no la van a pelar. Sí, sí, sí. Pero hay que compartir para que se logre el cambio. Hay así que compartir. Es. Y hay que combatirlo. Nos despedimos con un abrazo a las mujeres. Gracias. Abrazo, aplauso. Gracias y que descansen. Buenas noches. Buenas noches.